Bien, se abre esta sesión, la tercera sesión del mes de junio, en nombre de Dios, de nuestra comuna y la patria. Muchas gracias. Bueno, saludar a nuestras concejalas y concejales, saludar a la administradora municipal, la señora María Soledad Ruiz, para la señorita Arlet, que es nuestra secretaria municipal, a don Ale, que está ahí en los controles, para poder que en sus casas nuestras vecinas y vecinas puedan ver este consejo, seguirlo. También necesitamos de las vecinas y vecinos sus comentarios, solo siempre les digo con respeto, porque estamos en una reunión de consejo, ¿eh? No es una reunión de una junta de vecinos. Entonces necesitamos pedirle que lo pueden hacer. Las sugerencias siempre estamos atentos a poderlas recibir. Se pueden hacer a través de la oficina de parte. O la pueden hacer llegar en forma personal a cualquiera de nosotros, a la administradora, a la secretaria municipal o a este alcalde. Saludar a nuestro abogado que nos acompaña, don Esteban San Martín. Y a todos y a cada uno de ustedes que nos están en este minuto viendo, sé que hay departamentos de nuestro municipio, a la cual yo les agradezco que lo vean. Es bueno para que nuestros funcionarios se enteren lo que nosotros estamos haciendo o lo que se dice en esta reunión de consejo. Y por lo tanto no hay que ver que sea aburrido, todo lo contrario, es una forma de poder que todos nuestros funcionarios puedan estar informados de lo que acontece en nuestra comuna. Y esa es una manera de poder estar informados, de poderse conectar, que están, siempre y cuando tengan, por supuesto, el tiempo, y se puedan conectar para poder ver todo lo que nosotros acá conversamos, para que escuchen la cuenta del alcalde, para que veamos los puntos que vamos a tratar en tabla hoy día, y además vean los puntos de vista que tienen nuestras concejalas y concejales. Vamos entonces con la tabla de hoy. En la tabla de hoy estamos con cuenta del alcalde. Después tenemos el segundo punto a tratar. Es el primer punto, ahí sería la aprobación y modificación presupuestaria que presentará la directora de Finanzas, de Administración y Finanzas, la señora María Elena Pardo. Y después, en el segundo punto, está la presentación del informe de proyecto de asignación de desempeño colectivo ADECO, que va a ser la directora, vamos a tener la presencia de la directora del Liceo Bicentenario Arturo Prat, la señora Marisol Torres. Y después pasamos al tercer punto de incidente. Vamos entonces con la cuenta del alcalde. Le pido igual la disculpa, que vamos a hacer un poquito más largo en la cuenta del alcalde. No es solo por molestar, pero no tengo alternativa. Tengo un consejo que no lo hemos tenido y hemos pasado ya prácticamente ya casi 15 días y tengo que dárselo. Algunas veces da lata, pero entiéndanme que también la gente quiera saber qué es lo que ha pasado en estos días y también quieren saber lo de la cuenta del alcalde. Vamos al primer punto de la cuenta. El día 8 de junio, a las 10:30 horas, asistí a una capacitación realizada por la Universidad Católica David Chile a los funcionarios de INDAP y PROESAL de la provincia de Litata, realizada en nuestra sede comunitaria en nuestra comuna. El día jueves 8 de junio entregué un saludo a los docentes de la comuna que nos recibieron una charla motivacional del coach señor Joaquín Pincheira, y algo le había comentado a usted en el consejo anterior cuando estuve, que a los docentes, a todos de toda la comuna, vamos a tener una capacitación de 2 días, y eso la tenemos pensada para la última semana de septiembre. Seguramente no solamente va a ser a lo mejor el señor Joaquín Pincheira, sino que van a haber otros charlistas, porque necesitamos de verdad de poder preocuparnos de la educación de nuestra comuna. No significa que no lo hemos preocupado, pero queremos que nuestros docentes, que nos puedan, ¿no es cierto?,
tener más mayor compromiso. Y para tener un mayor compromiso en nuestro centro tenemos que conversar con ellos y preocuparnos de que hayan profesionales que les puedan ayudar. El día viernes 9 de junio, por la mañana, recorrí la feria el día del pago junto a nuestras funcionarias de la Oficina Local de la Niñez y el programa de familia de acogida, junto con promocionar nuestras actividades. Conversé con las vecinas y vecinos, resolviendo algunas inquietudes, porque cuando pasa y conversa el alcalde, y pasa no solamente en esta comuna con este alcalde, sino que en todas las comunas es muy parecido, vamos resolviendo algunas inquietudes y algunas necesidades de planta. A mí, en lo personal, a mí me gusta mucho de poder que las personas me puedan decir en cualquier lugar, en la calle, donde esté. Yo no tengo ni horario ni oficina. Igual todas las mañanas yo llego en la mañana temprano y las personas que están las atiendo, pero cuando tenemos este espacio y esta posibilidad de poder encontrarnos con la gente, yo no le tengo que decir, porque siempre me dicen ¿cuándo atiende y cuándo le pido audiencia? Yo le digo que la audiencia solo se pide para un juez, para un magistrado. El alcalde no tiene audiencia, el alcalde le piden una reunión y con el mayor agrado a la hora que sea. Pero normalmente, y eso se lo digo a las vecinas y vecinos que nos están viendo a través de la camarita nueva que veo ahí, Alex, que espero que sea de buena calidad, que salga mejor la imagen y también el sonido, decirles que pueden venir cualquier día, a las 8:30. Si yo no estoy, está la secretaria de la alcaldía. La secretaria de alcaldía no es secretaria de alcaldía, la secretaria de alcaldía es la señora Lorena López Muñoz, y le pueden decir, y algunas veces ella sabe, o me llama por teléfono si no estoy, y vamos solucionando temas de las vecinas y vecinos, siempre. Y mi estilo, mi forma de trabajar como alcalde, es con todos los departamentos. Por eso existe el Departamento de Desarrollo Social. Cuando tengan un problema de Dideco, de alguna trabajadora social, de alguna profesional, por favor dirigirse allá. Lo mismo pasa con salud, lo mismo pasa con educación, lo mismo pasa con obra. Yo no me molesta que todo tiene que pasar por el alcalde. Nosotros hoy día hemos crecido mucho, no solamente en nuestra comuna, hemos crecido en nuestra comuna con departamentos, hay más profesionales, entonces yo le tengo que dar también, tengo que un poco darle responsabilidades a aquellos, por supuesto, que son directores y que pueden resolver y ayudar a la gente. Ah, no siempre tienen que pasar por el alcalde. Por supuesto que ellos me lo informan después, o cuando tienen alguna cosa que debo resolverla, me llaman y lo resolvemos. El día sábado 10 de junio asistí a una cabalgata del club de Guaso de Reloca. Ahí ellos hicieron entrega de unas mantas de un proyecto de FNDR del año 2022, lo hicieron a través de la Oficina de Cultura y Turismo. Así que muy buena actividad, les resultó muy bien la actividad, pude compartir y participar con ellos. El día 12 de junio asistí a la entrega de tanques y planza de los vecinos y vecinas del sector de Collanco Cerro. Ustedes saben que ahí hubo un incendio antes de la tragedia del mes de febrero del lado norte. Ahí ellos también tuvieron ahí un tema que también fueron dañados algunas familias. Y ahí se les hizo entrega de estanque, de acumulación de agua y planza. Ahí quiero decir y quiero destacar algo. Muchos vecinos ven que en nuestros patios, en nuestras bodegas, hay acumuladores de agua, pero esos acumuladores de agua están destinados con nombre y apellido a familias que, porque algo pasa, todavía no se les entrega, porque no llegaría a entregarles solo este estanque, porque ese estanque va junto de poder hacer la instalación. No saco nada con entregarle a una familia el estanque y se lo dejo ahí, no le sirve de nada. Nosotros tenemos que hacer la entrega, pero hay que instalárselo con planza, con la llave, con todo lo que necesita la familia. Por eso que algunas veces están ahí los estanques, pero no es que los estanques los tengamos disponibles, por eso mucha gente viene y nos pide
Oye, pero si ahí tienes tanque, botado. Entendente, hablan de esa palabra, botados ahí en el patio. No los tenemos botados en el patio, es el lugar donde podemos tenerlos como patio de acopio. El día miércoles 14 de junio viajamos a Santiago con algunos directivos a sostener algunas reuniones en algunos ministerios. La primera reunión que tuvimos, nosotros viajamos el día martes en la tarde y el día miércoles en la mañana. Y tuvimos reunión a las 17 horas ese día con el ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila, en las dependencias del Ministerio de Educación. Ahí nosotros le planteamos varias cosas, porque además con el ministro no solamente fue el alcalde de la comuna de Ñingüe, sino que tuvimos una reunión con los alcaldes del Valle Litata, y que fuimos 7 de los 8. En la parte nuestra, la parte general, la planteó el presidente del Valle Litata, que es el alcalde de la comuna de Coelemo, don Alejandro Pedrero, y por supuesto él se refirió al tema de transporte especialmente, y en la parte económica, que todas las comunas estamos sufriendo el mismo problema. Y después, bueno, nos tocó a nosotros plantear las cosas individuales. Fuera de recalcar el tema de transporte, que nos complica y que estamos con un déficit aproximadamente de 130 millones en la comuna de Ñingüe, le volvimos a repetir y le hice entrega una carpeta por la reposición de la escuela Glorias Navales. Necesitamos esa, ese fue el compromiso. Él estuvo acá, recuerden, en el mes de marzo, dando el inicio del año escolar, y lo hicimos justamente en el frente de la escuela, y después nos reunimos en la escuela de Glorias Navales, y él se dio cuenta cómo está esa escuela y que necesita con urgencia reponerla. Hoy día estamos cambiando la techumbre, porque además ya la techumbre, las goteras y todo era un problema, pero eso no significa que ese colegio estaría terminado. Eso es solo cambio de techumbre, y la reposición la necesitamos en forma urgente. Sabemos y entendemos que eso es un poco más largo plazo, pero no debemos seguir, es decir, debemos seguir insistiendo en la reposición de esa escuela. Las platas en el ministerio están, así que no hay que molestar ni al gobierno regional ni a través de otro organismo. Hay que hacerlo con el Ministerio de Educación. También le planteé la solicitud de cambio de modelo de financiamiento de la administración, porque las escuelas rurales que no se pueden financiar. Si no cambiamos el modelo y los recursos que nos llegan, por ejemplo, por asistencia, nosotros estamos mal. Y le planteé al ministro, en ese minuto le dije: ministro, entonces, ¿por qué tenemos una diferencia? El ministerio financia los servicios locales y les entrega un valor diferente que le entrega hoy día el ministerio a todos nosotros, las comunas, por la administración de la educación. Mientras a nosotros nos entrega un valor aproximado de 90 mil pesos por alumno, lo que tengo entendido, y esa es la información que tengo, es que al servicio local se les entrega el doble. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no entonces, le dije yo, nos entrega eso, nos entrega a todo Chile, a las municipalidades, y nosotros no tendríamos que estar viniendo a reunión, a molestarlo, ocuparle su tiempo donde debería ocuparlo para otra cosa? Porque nosotros, con ese financiamiento... Buenas tardes, señora Marisol, adelante, pasen. Buenas tardes, profesor. Entonces, estábamos tocando justo el tema de la reunión del ministro de Educación. Vuelvo atrás un poquito, solamente para información de ustedes. Le agradezco que estén. Ya había comentado a las concejales y concejales que iba a estar nuestra directora con nosotros, pero además viene muy bien acompañado, así que bien, pues.
Lo vamos a escuchar prontamente. Van a tener que darse estar un ratito porque estoy justo en la cuenta del alcalde y 15 días se me juntaron varias cosas. Pero les va a servir para estar informados. Bueno, con el ministro de Educación fue la reposición de Gloria Nadales. No voy a entrar en mayor detalle, pero ya lo di. La solicitud de cambio de modelo y financiamiento y administración especialmente, yo diría que de todas, pero especialmente de las escuelas rurales. Por el tema de financiamiento, nosotros un tema que tenemos en todas las comunas es el tema que nos pagan por asistencia. Y por lo menos deberían pagarlo por matrícula. Que esa sería una salida, que no es la mejor tampoco. Pero que, donde le pedimos que nosotros nos encontramos que a los servicios locales, a los servicios traspasados, esto que en alguna parte del país están funcionando, le pagan el doble que nos dan a nosotros como para administrar la educación. Si a nosotros nos pagaran el doble, nosotros no estaríamos con el problema que hoy día tenemos económico de la comuna, que son, el año 2022 fueron 370 millones aproximadamente. Bueno, todos los alcaldes andábamos con el alcalde de Bailitata, por lo tanto todos le planteamos lo mismo. Es de esperar que el ministro tomó nota y que pueda darnos una salida. Eso ellos lo dan, un poco más adelante, ellos nos entregan información y de hecho la semana pasada nos entregaron alguna información de algunos ministerios donde estuvimos en reunión. La falta de transporte escolar para los alumnos. Nosotros necesitamos recursos de transporte, porque lo conversábamos con la directora hace algunos días, y quiero que ustedes también, los concejales, no será ahora el momento, pero un día invitaremos a la directora para que los converse la situación que hoy día tenemos en el liceo. El liceo, la solución no es el internado, porque el año pasado, no sé si fue así, parece que fue el año pasado que fui a hablar con los abogados y algunos de ustedes, concejales y concejales, estaban preguntando, pero ¿cómo van a cerrar el internado? No puede ser. Es decir, cuando alzamos la voz, busquemos argumentos válidos para alzarla. Porque hoy día, en el momento de que escuchemos a nuestra directora, ahí ustedes van a poder opinar y con el mayor agrado de escucharlo. Pero el tema de varias comunas de nuestra región es que no está funcionando los internados. Los alumnos hoy día no quieren estar en el internado. Entonces, la solución nuestra, y es más barata, tenemos menos recursos que ocupamos, es trasladarlo en transporte a todos los jóvenes. Pero esa salida la conversé con la directora y ella lo vamos a conversar durante el año y lo vamos a conversar con ustedes, porque en un momento hay que tomar una decisión junto con los papás y con los alumnos. Y se lo planteé también al ministro. El aumento de la cuota del FAE, porque este sistema, hace un tiempo, se dio una solución a través de esto a todos los municipios. Pero a medida que pasaron los años, esto hace 5 o 6 años, tenía un valor, por ejemplo, de 300 millones, pero todos los años fue bajando, a llegar ahora a una mínima expresión. Y por lo tanto, hoy día no tenemos esos recursos, y si este año recién nos van a entregar una cantidad que es mínima, no nos alcanza. Porque ahí nosotros nos servía para pagar sueldos y también para el tema de transporte. Porque el tema escolar que nos encontramos, quería concejales, hoy día es que el sistema nos exige una cantidad de profesores para poder funcionar, pero no nos entrega todos los recursos. Y ahí es donde está el problema. Hoy día la municipalidad de Ningüe tiene los recursos y los puede solucionar. No debemos absolutamente nada, pero hay otras comunas que están prácticamente quebradas con este tema de la educación. Y resulta que ahí es donde estamos con, le digo de verdad, problemas financieros. ¿Por qué? Porque nuestros vecinos, con justa razón, nos exigen que tengamos mejor conectividad, que tengamos una mejor reacción cuando se quema una vivienda.
Y nosotros tenemos que estar algunas veces lentos porque tenemos que recurrir a lo poco que tenemos, porque nuestro financiamiento de municipalidad se va una parte importante de educación, a pagar sueldos y a pagar los gastos que tiene la educación. 370 millones es una cantidad enorme de plata para la comuna pequeña como la nuestra. Entonces, deben entregarnos esos recursos, punto, nada más. Porque a nosotros en la municipalidad nos entregan mayores responsabilidades, pero no nos entregan los recursos. Después tuve, al día siguiente, el día jueves, tuvimos reunión con el Ministerio de Transporte. Eso fue en la mañana, primera hora, a las 9 de la mañana. En cada uno estuvimos con el diputado Felipe Caamaño, que nos había hecho los contactos, tanto al Ministerio de Educación, después con los demás ministerios. Y bueno, el Ministerio de Transporte se volvió otra vez a repetir que nos pueda ayudar con el tema de transporte escolar, el de los recorridos para nuestros alumnos. Entonces a mí me llegó una nota administradora que nos daban 14 millones de pesos, no sé si lo vio usted por ahí. Pero véalo, pero nos van a ayudar ahí, que algo nos sirve. Pero además le pedimos ahí al Ministerio que nos ayudara con transportes rurales también para traer a nuestros vecinos y vecinos. Para que ustedes sepan, varias comunas de la región, el Ministerio de Transporte cancela transporte para hacer el trabajo interno de las comunas. Portezuelo, por ejemplo, El Carmen, Quillón, nosotros no hemos tenido nunca. Entonces lo que le pedí es que por lo menos tuviéramos unos cuatro. Talguán, por ejemplo, que tuviéramos San José, que tuviéramos Hualte. Un día, donde la gente pueda venir al consultorio, pueda, bueno, pausar para lo que quieran, para ir al hospital, que la pueda acercar a la carretera. Eso lo quedó de ver el ministro, pero el tema de la de educación nos dio respuesta ya. También le contamos y le dijimos que estamos con problemas de conexión de internet. Hoy día nosotros, en educación, tenemos solucionado el problema de internet con las escuelas rurales, pero con un señor particular, y se lo hice saber, que nos entrega gratis, sin costo alguno a nosotros, así que una cantidad de plata más o menos importante que nosotros nos ahorramos. Pero esa no es la solución. La solución es el Estado que nos tiene que entregar esa conexión a internet, porque vimos el problema cuando estuvimos en pandemia. ¿Qué hicieron los profesores? Tenían que prácticamente ir como estafeta, ir a dejarle el tema de la materia a nuestros alumnos. También, y este es un tema no porque se vea más bonito porque yo quiera aparecer en la televisión, en los diarios. Nosotros no tenemos semáforos en Ningüe. Entonces le pedí dos semáforos, dos instalaciones de semáforos. Y es porque necesitamos para nuestros jóvenes, por lo último, que tengan una mirada, qué significan los semáforos. Nosotros no sabemos lo que significa, porque si lo vemos en San Nicolás y lo vemos en todas las comunas, incluido Trehuaco. Muchas comunas tienen, nosotros no tenemos nada. Nadie había planteado este tema y ya yo voy a seguir insistiendo, que creo que lo necesitamos, y en varios puntos de la comuna, pero por lo menos partamos con dos. Fue una conversación bastante buena con él porque estaba conectado con el Seremi de Transporte y el Seremi tomó nota de todo lo que le planteamos y él quedó de tener una reunión con nosotros próximamente para justamente volver a chequear estos mismos puntos, porque ya yo he hablado dos veces con el ministro y no tengo ningún resultado. Yo necesito de verdad, yo le dije, ministro, yo no quiero volver por tercera vez a decirle a usted que no he tenido ninguna salida. Porque me significa la salida de Ningüe, me significa costo para la comuna, porque no es un tema que venga gratis, pues tengo que viajar, costo de peaje, de combustible, de viático. Yo necesito que me den una respuesta. Y así lo hice con todos los ministerios. Después a las 11 de la mañana nos reunimos con el subsecretario, don Nicolás Cataldo, y eso lo hicimos
en La Moneda, que todos los alcaldes, cada uno llevaba algún director, SECPLAN u otro, y no nos dejaron entrar, solamente pudimos entrar solo los alcaldes, y que habíamos varios ahí que éramos del Valle del Itata. Pero ahí tuvimos que arreglarnos para poderle entregar una carpeta que cada uno llevábamos, pero lo concreto a la subdere, yo volví a repetir, porque en esta misma mesa, en este mismo lugar, una vez el tema... Perdón, no la había visto, directora, gusto saludar. Muy bien, bueno, ella me acompañó a Santiago. Bienvenida. Al subdere, la reposición de pavimentación de calle Arturo Prat, que tiene el código BIC 400, 450, 15-0. Eso tenemos nosotros, RS, y se lo entregué. Y necesito los recursos. Y el compromiso de él cuando estuvo acá fue 50% subdere y 50% el gobernador regional o el gobierno regional. De inmediato le dije, necesito también los recursos para el edificio consistorial. Son las dos cosas. Hay otras que son más pequeñas, pero en una reunión que la tenemos ahí, tenemos que ser muy acotada, y yo me quedé ahí y le entregué la carpeta con los demás puntos. Pero lo concreto acá, me dijo que le llamara el gobernador para ponerse de acuerdo, y ya hice ese llamado para poder que conversara y directo con él, ¿no? Ni siquiera con el jefe de gabinete, no, me dijo, dígale al gobernador que me llame para decirme cuándo partimos, parte él o partimos nosotros. Pero necesitamos esto pronto ya. La reposición de la calle es lo que viene más, y lo tenemos más ahí ya a la mano, la reposición del edificio consistorial, que tenemos el proyecto, pero no lo tenemos RS. Eso tenemos más demora. Tuvimos después reunión con el ministro de Vivienda y Urbanismo. Ese fue en la tarde del día jueves. Y ahí, con el ministro, le planteamos el proyecto de mejoramiento en lo personal, porque también nos reunimos con otros alcaldes y hizo algo general. Le planteamos el proyecto de mejoramiento de Arturo Prat, de la plaza. Porque ese es un proyecto que está RS, que lo tienen ellos. Se comprometió para el próximo año. Yo también le dije, ministro, yo quisiera que esto fuera así, de verdad, para yo dárselo a conocer a los vecinos y vecinas. Porque nosotros en la plaza, si bien está en buenas condiciones, pero donde tenemos un punto donde nos preocupa es que no tenemos baños públicos. Entonces, hoy día yo tengo la cotización de los baños públicos, nos cuesta 30 millones de pesos. Si el ministerio no tengo salida, yo no tengo ninguna otra salida, queridas concejales y concejales, de poder pedir ahí, ver la posibilidad de las platas en finanzas, si tenemos la disponibilidad y tenemos que hacer esa inversión. Porque no tenemos baños públicos, los tenemos, pero la gente viene muy poco. Y en todas las plazas están, y por la gente van, igual hacen, ocupan la plaza, ¿eh? Y nos queda la pelota. Los arbolitos. Entonces, para el próximo año dice que tendrían los recursos para poder hacer el mejoramiento de la plaza. Estamos con él. Y a esta reunión, así asistió ahí conmigo nuestro SECPLAN, y estuvo Texia Caro, que iba a cargo de la oficina encargada de vivienda. La verdad es que yo hice muy poquito mi exposición, y le pedí al ministro que iba a dejar a Texia Caro, que era una profesional nuestra encargada de la oficina de vivienda, que es trabajadora social, y que era primera vez que estaba al frente de un ministro. Y creo que era un poco de poder entregarle, no la responsabilidad, sino que también yo diría que nosotros darle algo anexo a una profesional de la calidad que es Texia Caro, que además de Ning.
Y ella hizo la exposición, y créamelo que fue muy, muy buena. Yo la felicité, el ministro también, y debo decirle, los demás alcaldes andaban con encargados o encargadas de vivienda. Y debo decir que fui el único que le pedí a mi encargada, a nuestra encargada, a la encargada de la comuna de Ningüe, que ella hiciera la exposición. Y créanmelo que fue brillante. Entonces ahí es donde yo digo que tenemos que tener esa mirada a nuestros profesionales, a la gente de Ningüe, cuando le dan y tienen la oportunidad, salen súper bien. Porque primero tienen la comuna en su corazón. Y es la que tenemos todos, los que estamos aquí. De ahí le planteamos, y le planteó Texia, el tema de el campamento de los Cardones. Bueno, estaría ya próximo a concretarse la compra de la propiedad, que está muy cerca de donde está hoy día, está nuestro retén de carabinero, y son para las 17 familias que están en el campamento. Pero quiero ser tremendamente claro, al sacar el campamento de donde hoy día está, no se va a crear un nuevo campamento. Ese lugar lo vamos nosotros a dejar para áreas verdes, seguramente vamos a buscar la forma como podemos crecer con la cancha de ahí de los Cardones, de Calama, y vamos a plantar árboles, otra cosa, pero no vamos a instalar porque el ministerio lo único que quiere es que si se saca el campamento no se vuelva a otro campamento. Entonces, decirles por favor a todos, a cada uno de ustedes, que no debemos, porque ahí no está el lugar adecuado. Y por lo tanto, a la familia, a esa 17 familia, se les va a comprar este terreno que va a quedar prácticamente en el centro del pueblo y que se les va a ser una solución definitiva, con luz, con agua, con alcantarillado, con calle, con todo. Y eso, la propiedad por lo menos va a estar comprada y va a estar a nombre de la municipalidad para nosotros seguir el trámite con con Servio, que entre paréntesis estaba el director regional, estaba con nosotros. Así que fue súper bueno porque tuvimos también la contraparte, que es donde vamos a tener que llegar primero. Igual se le planteó al ministro de parte de Texia, y yo lo volví a retomar, el tema de la Villa de la Ilusión. La Villa de la Ilusión, nos falta solamente un certificado del Ministerio del Interior, que recuérdeme, administradora, por favor, para yo llamar, porque el Ministerio nos tiene que entregar ese certificado, porque nosotros, así era anteriormente la ley, y dimos la vuelta larga, pero que hoy día el Ministerio tiene una más corta, que no teníamos la necesidad de tener ese certificado y eso nos ha demorado. Por lo tanto, necesitamos eso para poder nosotros rápidamente ver el tema de que Iraira, que es la constructora, que debería tener la responsabilidad de construir, pero también de contarles que las constructoras hoy día de Chile pasan por una situación súper complicada. Hoy día están muchas de ellas quebradas y por lo tanto han dejado muchos trabajos votados en varias comunas. Ahí hablábamos de algunas constructoras y los alcaldes están asustados porque están empezando o tienen la mitad y no van a terminar. Porque la pandemia hizo su trabajo y muchas de las empresas quebraron. Los valores que hoy día están trabajando son valores mucho más bajos de los que hoy día están de mercado. Es decir, todo sube y sube todos los días. Entonces, se encareció mucho. Y por lo tanto, nosotros rápidamente necesitamos justamente poder ver este tema porque la Vía, la Ilusión, lleva 9 años. Lleva 9 años. Entonces, le dije, ministro, yo quiero, por favor, intervenir. Pues yo intervine en la Vía Las Palmeras. Cuando la Vía Las Palmeras solamente tenía 500 UF y teníamos, para poder construirla, necesitábamos 550 UF. En ese momento estaba la ministra Mati, de ministra de Vivienda, y junto con Víctor Toro y otro alcalde fuimos a pedir que subiera la cantidad de UF para las viviendas, porque en el tema de la propiedad donde se iba a construir Las Palmeras, de calle, todo lo que el trabajo que iba a hacer en el terreno, que
era un terreno no el más adecuado y había que hacer muchos otros trabajos anexos, las casas iban a ser muy pequeñas. Y logramos que se quedaran 550 UF, pero ¿cuánto después demoraron en construir mucho? Entonces yo espero que esta la Villa Ilusión pudiéramos ver la posibilidad que tuviéramos novedades de aquí al próximo año, por lo menos tener que le digamos a esas familias que van a en dos años más pueden, o tres, a lo máximo de tener su casa propia definitivamente. Pero además le dijimos al ministro que nosotros teníamos un retazo de terreno que va a estar al lado de la Villa Ilusión, que lo estamos ya prácticamente está solucionado, y que nos tenemos terreno para 50 familias más. Por lo tanto, nosotros debemos, algunos de nuestros comités que tenemos, debemos darle una salida por lo menos de 50 familias. También comprometimos con él que en Ningüe debemos comprar terreno, porque el Ministerio sí tiene plata para comprar terreno. Nosotros debemos tener esa mirada a futuro de poder comprar terreno para poder avanzar. Pero ahí ustedes saben el problemita que tenemos. El problema que tenemos es el problema del agua. Pero que es bio, en este minuto están haciendo un embalse acá en el Lonquén y con ese embalse es esperar de que podamos tener una solución, que fue la solución que nos dieron para la Villa la Ilusión, que no podíamos avanzar por ese problema, pero ahora la tenemos. La factibilidad, y lo mismo pasó con Villa Los Artesanos del alcantarillado. Eso fue más o menos general de la reunión de los ministerios. Después tuvimos que dejar sin poder hacer una reunión con el ministro del Trabajo o ministra del Trabajo, porque ya la hora no nos alcanzó, ya eran prácticamente las 6:30 de la tarde y ya no. Lo tuvimos que dejar para otra ocasión. Bueno, solo decirle que cada uno de los ministros, el último era don Carlos Montes, nos atendió bien y los compromisos están. Tuvo una intervención ahí, también Texas, y también don Néstor Saavedra, que fue nuestro sixth plan. El día viernes 16 de junio, por la mañana, acompañé a las vecinas y vecinos, beneficiarios de Provesal, quienes recibieron las vermic compostera de parte de la fundación, de una fundación que está a cargo de eso. Se entregaron, no de inmediato, sino que fueron varias oportunidades, pero en Ningüe se entregaron 356. Hay 356 familias que fueron beneficiadas. Yo espero que a futuro realmente veamos una cosa concreta, que es justamente los residuos domiciliarios. Ese es un muy buen sistema, donde se puede trabajar y a las familias les puede ir muy bien, porque además de que a nosotros nos salen menores a los lugares donde sacamos la basura, porque se le entregó por todas partes de la comuna, donde también, ya sea Hualte o el sector de San Juan o Quintipín, donde sacamos nosotros la basura, deberíamos ver mermado que haya menos basura y que los vecinos y vecinas puedan tener la posibilidad de tener un abono que les va a ir de un tremendo beneficio. Y espero que el próximo año, se los dije, yo voy a volver a visitar todas las casas, y espero no encontrar las casitas estas que le entregamos una de madera, que no sea la casita del perro, porque terminan en eso. Porque claro, hay que trabajar este tema. No es un sistema que por milagrosamente funciona o las lombrices se dejen ahí y empiezan a trabajar. Le tienen que dar también alimento para que la lombriz cumpla la función que debe, y para eso está. El viernes por la tarde fuimos a supervisar los trabajos de reposición del puente del sector de Piedras Blancas y El Rincón. Les quiero decir con eso mismo, tuvieron bastante buen comportamiento este fin de semana, salvo el de los burritos, que tuvimos problemas ahí, que por el tema de las ramas, palo, el agua pasó sobre la alcantarilla y se pusieron ahí algunos socavones que hoy día deberían quedar solucionados. El día 19 de junio, a las 10 horas, asistí a una reunión mensual
de Las Colchanderas junto a nuestra encargada de Cultura y Turismo, Marcela Domínguez. Estuve conversando con ella. Ella, saben que ya se les sembró el trigo, está bastante bien, y la vamos a seguir ayudando y trabajando con ella. Ahí tuvieron una capacitación. Nosotros sabemos lo que significan ellas para nosotros, para nuestra comuna, y nosotros todo lo que podamos hacer con ellas y que va en beneficio no solamente de nuestras colchanderas, sino que también va en beneficio de nuestros artesanos de la comuna. El mismo día, lunes 19, a las 15 horas, me reuní con el Club de Adultos Mayores, Los Años Dorados, quienes celebraron el Día del Padre ese día y me hicieron un regalo, lo cual les agradezco y lo hago público. Me regalaron una bufanda hecha por manos de ella, de una de las de nuestras integrantes del adulto mayor. El día martes 20 de junio me reuní con el director regional de INDAP, el señor Luis García Chávez. Ahí, y más adelante lo conversaremos con ustedes, concejales y concejales, porque van a haber novedades de aquí al próximo año en eso. Van a haber algunos cambios con respecto a lo que es Provesal. Pero se está llamando a concurso al director regional, él no postuló, por lo tanto, lo más probable es que vaya a haber otro nombre, pero él sigue trabajando ahí en el área de INDAP. Le planteé concretamente el tema de la cooperativa que existe como nombre acá en la comuna, que no funciona como cooperativa, que solo se ha dedicado a la compra y venta de uva, y que ocupa luz y agua, y que la paga el liceo, es decir, el Departamento de Educación. No nos paga nada. Nosotros no podemos estar financiando una empresa particular que se beneficia a algunos poquitos, y que ni siquiera se benefician. Pues si ustedes conversan con los que son socios, no tocan nada, y que están además hoy día muy complicados, porque los que hoy día son socios de esa cooperativa pueden perder incluso su pensión asistencial que tienen, porque aparecen en la ficha con más recursos por el hecho de estar en la cooperativa. Entonces, en vez de traerle beneficios, le está trayendo dificultades. Entonces, yo ya se lo conversé a la directora, y ella conversó con las personas involucradas. Yo voy a conversar de nuevo. Insisten que ellos están todo en regla estando ahí. No. El año pasado yo le coloqué y se entregó el fin del comodato. Pero ellos no han escuchado, pero yo voy a tener que tomar una acción. Porque ahí también está involucrado, y por eso se lo dije al director de INDAP, está involucrado el Estado. Porque el Estado ha estado colocando recursos donde, no sé, si se le hace un seguimiento o no se hace el seguimiento. Pero ahí estamos con alguna dificultad que necesito yo y necesito hacérsela saber a ustedes. El día martes 20 de junio a las 10 horas estuve en la entrega de forraje para Provesal y el parque, fue en el parque municipal. Ahí me preocupa algo con lo que sucedió este fin de semana. La tragedia que tenemos en Chile, en varias comunas y en varias regiones de nuestro país, no sé si nos va a permitir seguir con el programa que tenemos con nuestra gente, con la tragedia que tuvimos nosotros, porque hoy día la tragedia de febrero que tuvimos en Ningüe va a pasar a segundo plano. Y créamelo, estoy preocupado. Porque nosotros, claro, mientras estábamos, si no había otra, nosotros estábamos ahí. Pero hoy día los recursos, ustedes entenderán. Es decir, ustedes vieron por la televisión animales que se perdieron, se murieron. Tenemos una tremenda tragedia. Una tremenda tragedia, por lo tanto, nosotros ahí vamos a pasar, y yo voy a seguir insistiendo que nosotros... ahora, quiero ahí, déjenme tocar el tema de Ningüe. Nosotros no nos pasó nada con esta lluvia porque nosotros seguimos siendo la comuna, y por favor, entiéndanlo y créanmelo, si no es un tema que yo siga llorando. Somos la comuna más seca de la región de Ñuble. Y es la comuna más pobre. Claro, si por nuestra comuna no pasa ningún río. Y como no pasa por ningún río, nosotros nos salvamos. Todas las comunas que pasaron ríos, que venían, porque toda la tragedia fue en la cordillera,
les quedó todo el problema, les creó todo el problema, pero ningüe, ni quirigüe, ni copquecura, salvo la lluvia, pero todas las demás comunas donde pasa el río tuvieron dificultades. Entonces hoy día están, están viendo la solución. De hecho, vinieron personas hoy día, ¿y qué pasa con el bono del 1,5 millones que está entregando el gobierno? ¿Y cómo les voy a entregar si nosotros no tuvimos? Créanmelo, tuvimos detalles, tuvimos gotera, tuvimos también los caminos están hechos tira, están muy malos, yo los recorrí todo, o gran parte. Pero no tuvimos el problema que tuvieron nuestras comunas. Entonces me llamaron todas las autoridades, hoy día me siguen llamando, y le digo, de verdad que nosotros nos hemos dado a conocer que tenemos desgracia, que hubieron voladoras de techo, o que nos inundamos, porque, salvo las personas que tienen y compraron parcelas. Y que les quiero decir además que algunas veces ustedes hablan por esos vecinos, pregúntenle por favor primero que si ellos han regularizado su edificación. No lo han hecho. No están autorizados por el Departamento de Obras. Tienen construido, entonces nos vienen a pedir ayuda, que les vamos a ayudar a la casa. ¿Cómo les vamos a ayudar si ni siquiera tienen la autorización del Departamento de Obras nuestra? Entonces están y construyeron en Vega porque no sabían. Claro, ahora viene un poco de agua y no fue tanta la que acá tuvimos. Imagínense, si lloviera como llovía la antigua, hay mucha. Esos que vi, que estuvieron ahí en Dubái, los que están acá en todas las parcelaciones, en su gran mayoría, tendrían mucho, mucho problema. El día mismo martes, a las 15 horas, fui a verificar el cierre perimetral de la cancha El Esfuerzo. Un minuto, un par de minutos de tener. Nosotros vamos a tener la final del campeonato, con todos los problemas que hay. Ustedes ya lo analizaron, lo vieron, yo no voy a volver a lo mismo. Pero al finalizar vamos a tener que colocar algo de ayuda en la cancha que sería jugarse la final, que sería la cancha El Esfuerzo. Ahí vamos a tener que colocar una malla, algo, para que las personas que van a ver los partidos no puedan ingresar a la cancha. Es un tema que vamos a tomar algunas medidas, pero que eso no significa que si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer. Pero esa va a ser la cancha que vamos a ocupar y ahí vamos a invertir algún recurso, pero es para tomar los resguardos respectivos. Si lo hacemos, eso va a quedar ahí y va a ir en beneficio, por supuesto, del Club Deportivo El Esfuerzo, que además vamos a tener que colocarle algunas planchas de una parte que ahí el concejal Parra ya me lo había dicho, pero ya vamos a colocarle un off-scene que tenemos de acá, que estamos sacando de Gloria Navales. Le vamos a techar una parte que hoy día tenía malla y que con el sol se quemó. Además vamos a instalar un tema de agua para que tenga agua y vamos a ver todas las posibilidades ahí, administrador, ayúdeme, pero que no se me olvide porque tenemos un pozo profundo hecho ahí y nosotros si le colocamos un motor que no sale caro tanta plata y colocar un empalme, nosotros podríamos entregarle agua a la junta de vecinos ahí, a la sede, más a ambos clubes deportivos, tanto Juventus como el Club Deportivo El Esfuerzo. Está el pozo hecho, pero que ahí está, como el de Pangue o el de Hualte que está. Nelson Augusto, el presidente. Sí. Entonces, por favor, pero eso no lo dejemos porque no es mucha. Si tenemos muchos recursos que no, bueno, lo pasamos por el consejo para que nos apruebe el consejo, pero démosle. Ya, ok. Entonces, eso. Y bueno, las canchas tenemos que buscar la forma como le hacemos cierre perimetral. Eso es otro administrador. Hablemos con nuestro SEC plan y presentemos así todo, con esas canchas que tengamos, poder hacer un cierre perimetral para poder seguir jugando fútbol, porque lo contrario, el tema de inseguridad se nos puede presentar una y otra vez. Una y otra vez. El día jueves 22 de junio asistí al taller de mujeres de Pangue, donde la psicóloga señorita Roxana Vallejo impartió talleres y empoderamiento y autonomía y actividad coordinada
coordinada por la Oficina de la Mujer. El día viernes 23 estuvimos en el liceo, ahí le agradezco, directora, ahí estaba, estuvieron los profesores, vi el apoyo que nos entregaron y yo se los agradezco, porque nosotros tenemos la idea y tenemos eso que podemos hacer como actividad, pero si ustedes no la toman como propia, no sacamos nada con llevar al liceo o algo. Y vi los profesores, fueron y estuvieron ahí. Fue una feria de salud mental organizada en el Liceo Bicentenario, en nuestro Liceo Bicentenario, y en la que tuvimos la participación de nuestra Oficina de la Mujer, la Oficina de la Niñez, de nuestro CEFAN y el Centro de Psicosocial de la Universidad del Biobío. Así que fue una muy linda actividad. Pero antes que se me olvide, no solamente le planteamos al ministro el tema de obras navales, sino que le planteamos también que necesitábamos urgente la construcción de 4 salas del Liceo Bicentenario. El viernes por la tarde organizamos la entrega, se le entregó una máquina deportiva alíptica al Club de Adultos Mayores de La Cascada de la Isla. Súper bonita actividad, muy agradecido a nuestros adultos mayores, en la cual de verdad se lo felicitaba, estuvieron haciendo ejercicio, y bueno, ahí quedó una monitora que iba a tener después un trabajo con ellos, varias horas. El día sábado 24, en nuestro CEFAM, se realizó la atención solidaria de salud, oportunidad que distintos profesionales pudieron trabajar. Muy feliz, tremendamente contento. Llovía, fue un día muy lluvioso. Bueno, ahí estuvo el concejal Inmeri y después tuvo que salir porque tuvo que ir a ayudar al incendio. Tuvimos más de 100 atenciones. Yo quiero agradecer a 2 médicos que estuvieron y ayudaron, que fueron el doctor Diego San Martín, que viajó desde Concepción, el doctor Marulloa, que venía saliente de turno y que llegó a ayudarnos sin cobrarnos absolutamente nada. Saludar al doctor Felipe Molina, que es un médico nuestro, venezolano, a la doctora Natalia Cuadra y al doctor Tomás Infante, ambos médicos que trabajan con nosotros. Ese día tuvimos los 5 médicos. Al doctor Diego San Martín, que es un profesor de la universidad, es médico del Hospital La Higuera y del Sanatorio Alemán, y que me atendió mi problema de mi páncreas. Y él me ofreció venir gratis, y ahí se produce este día solidario en salud que fue el sábado pasado. Estuvieron con nosotros Alexandra Morales, que es de nuestro CEFAN, odontóloga, tuvo Vilma Gabarino Matrona, Gisela Torre, enfermera, Paola Muñoz y Estefanía Villoneda, las 3 enfermeras. Kinesiólogo Felipe Quintero, Bruno Contreras, Sebastián Gómez. Además, a cargo del tema de apoyo administrativo, el matrón que trabaja con nosotros, Patricio Gutiérrez, Estefanía Concha, personal de apoyo, TEN, conductores, personal de farmacia. Todos se trabajaron de las 9 a las 14 horas. Yo quiero dar las gracias públicamente a cada uno de ellos. Gracias por entregar algo para nuestra comuna y para nuestra gente. Repito, se atendieron más de 100 prestaciones ese día. Espero que nuestra gente haya podido recibir la atención y que eso significa, y se los dije ese día a nuestros profesionales, que esta semana iba a ser una semana un poco más tranquila por todo el problema que nosotros vivimos en salud. Pero además, y con esto termino, es el tema del fin de semana, que era un fin de semana largo y que nos tocó lamentablemente el tema de la lluvia. Mientras eso sucedía el día sábado en salud, se nos quema una casa. Una casa de la familia que está en calle Esmeralda, está ahí don Juan San Martín y su señora Miriam Jaque, y ahí tiene 2 hijos.
se quemó la casa. Y ahí estuvimos, lamentablemente, felizmente no tuvimos ninguna tragedia, pero hubo que ir en ayuda y en eso hemos estado. Y se pidió y se solicitó la casita de emergencia. Espero que con toda esta situación que tenemos, que nos puedan ayudar con esa casa de emergencia. No podemos hacer la ficha, por si acaso, si alguien le dieron a conocer a la señora que podía hacer uso de poder postular al 1,5 millones. No se puede. No es un tema de la tragedia, sino que fue un incendio. Y así está tomado y nosotros vamos a seguir esa forma que está y que está legalmente para poder pedir lo que hay que pedir. Y toda la ayuda que nosotros podamos entregar, se la vamos a entregar. Y yo sé que le ha estado llegando cosas que pidieron ayuda y se le ha estado llegando. Un vecino ahí, don Juan Rodríguez, que trabaja en el Departamento de Salud, él es el director de finanzas, le facilitó una casa. Así que felicitaciones por eso. De verdad que no siempre hay un vecino de buen corazón, como fue el caso de Juanito, y tuvo la disponibilidad. Así que por lo menos tienen techo. Y nos va a dar tiempo para poder nosotros ayudar a esa familia y poner rápidamente que puedan estar en su lugar, que es de ellos. Quiero contarles que estuvimos visitando con el equipo de emergencia, que no paramos. Tuvimos que hacerlos volver. Ese día estaban en otro lugar, lo hicimos volver y llegar al incendio a colaborar. Y decirles que hoy día sacamos por lo menos todo lo que es escombro, estábamos en eso, y a disposición de la familia lo que podamos ayudar. No siempre podemos ayudar en todo, no tenemos la disponibilidad, pero tengan la seguridad absoluta que no los vamos a dejar solos. El fin de semana fue completo, tuvimos en varios puntos de la comuna, José Manuel Molina, al cual quiero agradecerle a... Él se hizo y estuvo a cargo del encargado de emergencia y junto con las personas que les pidió colaboración, que trabajan en el municipio, siempre en una tremenda buena disposición para poder ir en ayuda de los que más necesitaba. Estuvimos en el Lonquén, ahí ayudando a unas familias que algunas veces, créanmelo, en general, son... Los problemas de detalle que tuvimos con familias son solucionables por la propia familia. En el Lonquén solo era arreglar el zinc. No era nada más que eso. Y eso lo podía hacer, si no era posible, del esposo, porque es un señor de edad, perfectamente pedirle ayuda a los vecinos y le habían ayudado. Pero la gente está en espera que solo el municipio le pueda ayudar a solucionar. Hay casas que lo único que hicieron en nuestra gente fue con una pala y sacarle un poquito y echar las aguas para otro lado y se acababa el problema de anegamiento de la casa. En su gran mayoría fue eso. Nuestros caminos, si ustedes los recorren, están malos y hechos tierra. Pero más las aguas que no se les hace nada para poderlas hacer correr por otro lado, que eso nosotros en el campo lo hacíamos todos los inviernos. Hoy día atraviesa, se forman una canaleta y nos echan a perder todo el camino. Se nos han producido socavones en varias alcantarillas. Solo encontramos en una sola parte que un vecino nos paró y nos dijo, yo quiero arreglar y yo tengo la disponibilidad. Y él con una pala y un azadón tiró el agua para otro lado, y que es un señor que se llama Sandro, que vive en el sector de San José. El único. Los demás nos llamaban y está el socavón. Nos llamaban, solucionenlo ustedes. Entonces yo también quiero decirles que ahora que estamos con nuestro consejo y que estamos al aire y que lo pueden ver, hacerle un llamado a nuestros vecinos y vecinas que nos ayuden, que nos colaboren. Nosotros no tenemos la mejor disposición, pero no podemos hacerlo todo. Y cuando estamos en emergencia con este tema de lluvia, no podemos ingresar con camiones, no podemos ingresar con nuestras maquinarias. Lo que tenemos que hacer prácticamente con una pala. Nada más que eso. Se nos falleció una persona en el sector de San José, que lamentablemente no lo pude acompañar por este consejo, de la familia Montesino,
Fuente, perdón. Fuente Montesino, creo que. Tenía 99 años. Ayer fuimos y hasta donde pudimos entrar con el camión le colocamos ripio. La otra parte, unos pasos que era, estaban complicados, lo hicieron ellos, los propios amigos de la familia, y retiraron el estabilizado y lo tiraron, con una muy buena disposición. Pero no pudimos y ni podemos hacer más. Tenemos muchas familias que nosotros hoy día no podemos ingresar con nuestra maquinaria. Nosotros sabemos, y ustedes lo más probable es que los llamaron todo el fin de semana. Pero nosotros estuvimos en terreno, pero algunas veces no los podemos solucionar. Y les vuelvo a repetir, yo estuve, estuvimos, en varias veces les pedí y estaba también en terreno trabajando pero parra, y tenía el tiempo, porque tener tiempo andar durante el día y dejando muchas otras cosas de familia, y ahí estuvimos. Pero más que nada era para poder que él viera que no solamente nos encontrábamos con José, con la gente de obra que estaban en terreno haciendo la pega. Yo de verdad decirle a cada uno de ellos, yo sé que a ellos se le pagan las horas extraordinarias, pero créanmelo que dejan su familia el día domingo, no tienen siempre la misma, sino es llegar y trabajar un fin de semana largo, que todos tienen derecho a poder estar con la familia o salir de la comuna como cualquier persona. No, ellos no lo pueden hacer, porque tenemos el compromiso de trabajar con la gente. Entonces, espero que la gente lo pueda entender, que nuestras vecinas y vecinos lo puedan entender. Y por último, quiero dar un agradecimiento a don Pedro Parra, que me pidió el director del Departamento de Salud, don Roberto Jara, que le había solicitado para hacer la instalación del generador en la posta del Sauce. Así que se lo hago en este consejo concejal, se lo hago público y le doy las gracias, porque ese generador se lo robaron en un momento dado y lo querían instalar, le pidieron a usted y usted tuvo la buena disposición y quedó operativo. Así que muchas gracias, concejal. Esa es mi cuenta, concejal. Seguramente se me quedaron algunas cosas en el tintero, pero en una cuenta tan larga como la nuestra, queda pendiente el tema de la asamblea extraordinaria de municipalidades que tuvimos en La Serena, que yo le dije que en una próxima consejo lo iba a dar a conocer, pero que no es el momento, así que lo dejaremos más adelante. Vamos entonces con la tabla del consejo. Primer punto, aprobación de modificación presupuestaria presentada por la Dirección de Administración y Finanzas. Está la señora María Elena Pardo, ya lo había anunciado que iba a estar con nosotros. Muy buenas tardes. Le dejo el micrófono a usted, por favor. Si pudiéramos, una cosita antes que se me olvide, porque yo tengo más años que todos ustedes. Yo vi el consejo en Santiago, el consejo el otro día. Yo sé lo que, porque me interesaba qué pasaba con el tema del fútbol. Pero, Alex, si no tenemos micrófono, las personas que están ahí hoy día, no, mejor que no hablen, no se escucha absolutamente nada. Entonces, tenemos que hacer esa inversión administradora. Busquen alguna persona que sea que tenga la tecnología, como no sé, pero debemos tener más micrófono. Y yo entiendo que no pueden salir al mismo tiempo, pero si usted al momento de no cambiar ese día, hubieron dos personas que nosotros o yo por allá en el video no los escuchaba. Y eso le pasa a todas nuestras vecinas y vecinos que están viendo hoy día y que no. Ahora le colocaron el micrófono, pero si alguien quiere hablar de ahí, no. Entonces, Ale, busquemos la salida, por favor. Ahora sí. Buenas tardes, señoras concejalas, señoras concejales. Ahí se escucha, ¿cierto? Ya. Bueno, la modificación de hoy día es un ajuste trimestral para poder cerrar el trimestre enero-junio. Por lo tanto, es amplia a todo el presupuesto de ingresos y de gastos. Y también incorpora un par de solicitudes de redistribución de gasto en el presupuesto de la IDECO. Bueno, tenemos ahí la primera hoja que ustedes tienen,
que es por 80.886, donde estamos modificando algunas cuentas de multa con mayor ingreso, bueno, el fondo común, que es lo que financia, fondo tercero y ingreso por percibir. Los gastos, no sé si valga la pena leerlo, porque en el fondo están todos claritos ahí, con sus montos y sus áreas de gestión. Estamos suplementando para poder cerrar el trimestre, decía yo, en lo que es la 2102, personal a contrata, la 2103, las remuneraciones, textiles, combustibles, materiales, que en realidad necesitamos mucho. Todo lo que es la cuenta materiales es siempre la que sustenta el movimiento del municipio, todas las mantenciones, la compra de materiales. La 2206, que son mantenimiento y reparaciones, básicamente es para la mantención de las maquinarias. La 2208, que son servicios generales, son varias cosas. Ahí entra lo que es flete, un cambio de distribución del presupuesto de la IDECO. La 2212 es una pequeña suplementación que nos hace falta la caja chica. Después viene usted premio y otro. Bueno, un ajuste de una cuenta de la Asociación Chilena, faltó 89 pesos. Multas, 400, aporte año vigente, que es el fondo común, aplicación de fondo tercero, son puros ajustes. Y después suplementar mobiliario y otro, máquina y equipo, que son todas adquisiciones, equipo informático, básicamente porque tenemos más personal en todos los programas que se han ido incorporando. Necesitamos computadores, necesitamos varias cosas. Se está también incorporando el tema del audio del salón comunitario, las cuentas de máquina y equipo. En el fondo es todo gasto de funcionamiento. Y todas las demás que vienen gasto de disminución son las cuentas que esta vez sí estamos rebajando. Ya podemos, algunas cuentas, saber lo que podemos prescindir o rebajar algunos montos para poder dar financiamiento también, aportar al financiamiento de esta modificación. Que ustedes las ven ahí cuáles son. Es eso, en realidad es una modificación general a todo el presupuesto de ingresos y gastos. Nada muy particular, digamos. No sé si tienen dudas. Y ofrezco la palabra, concejales, alguna consulta. Por favor, usen el micrófono, porque igual, si no usan el micrófono, no sale en la grabación, no se escucha. Así, sí. Me sirvió para poder saber los detalles. ¿A dónde estamos? Ofrezco la palabra de lo que expuso la administradora de finanzas, la señora María Elena Pardo. ¿Alguna consulta ahí a la señora María Elena? ¿No? Entonces, vamos a aprobar. En votación, concejala y concejales. Está aprobado por unanimidad, señora María Elena. Muchas gracias. Eso porque usted da confianza. Y eso hay que cuidarla, porque lograrla cuesta mucho y perderla no cuesta nada. Muchas gracias. Vamos entonces al punto de la tabla, el segundo punto de la tabla, que es la presentación e informe del proyecto de asignación de desempeño colectivo ADECO. No voy a entrar en detalle, dejo de inmediato a la directora y a su equipo. Le vuelvo a repetir, si quiere hablar el señor Mendoza o la señorita, igual hay que pasarles el micrófono, si no, no se escucha. Porque si no, tenemos que pararnos uno de nosotros y ocupar el micrófono nuestro. Habría que bajar. Bajo artículo la y yo me cambio. Bien, buenas tardes, alcalde, buenas tardes, estimados concejales y concejalas. Les agradecemos el tiempo que tienen ustedes para poder escuchar el proyecto que nosotros queremos presentarles. Nuestro liceo ha decidido postular a este programa de asignación de desempeño colectivo para el año 2023.
que es un programa del Ministerio de Educación, es un programa que el Ministerio, ¿no es cierto?, patrocina y que todos los colegios que tienen más de 250 estudiantes pueden postular, ¿ya? Es un programa general para todos los establecimientos del país, tanto públicos como particulares subvencionados. Quiero contextualizar un poco, contarles cuál es la misión del establecimiento. Nuestra misión institucional dice que formamos o somos una institución que forma personas. Personas que desarrollan ciertas capacidades, ciertas destrezas, ¿no es cierto?, habilidades, competencias, ¿ya? Pero allí están ennegrecidos todos los que son nuestros sellos educacionales. Forma personas que sean capaces de desarrollar y gestionar la innovación, la excelencia académica, la preservación y cuidado del medio ambiente y el emprendimiento. Ahora, estos cuatro sellos que el liceo tiene, tienen una razón de ser. Nosotros miramos la excelencia desde el punto de vista de cómo se forman las personas en su completo o en su área integral. No solamente la excelencia académica por las notas o por el desarrollo, ¿no es cierto?, del intelecto, sino cómo son las personas en su totalidad. Y además, la innovación, porque creemos que en la innovación está el gran surgimiento de la educación. No podemos trabajar sin innovación. Y además, el cuidado y preservación del medio ambiente, porque creo que es uno de los grandes retos del futuro. ¿Qué hacemos para dejar lo mejor posible este medio ambiente al resto de las nuevas generaciones? El emprendimiento, porque tenemos dos áreas técnico-profesionales. Tenemos, por un lado, la agrícola y, por otro lado, ¿no es cierto?, programación. Y tenemos que hacer de nuestros alumnos, ¿no es cierto?, poner en ellos la capacidad de emprendimiento para una formación integral. Por eso es esta misión. Ahí están los sellos institucionales más explicados: excelencia e innovación, sustentabilidad y sostenibilidad, y emprendimiento, que son nuestros sellos educacionales del liceo. Bueno, nosotros somos un liceo bicentenario. Ser bicentenario no significa solamente tener el nombre o el título que está puesto afuera o ¿no es cierto?, como, es un liceo bicentenario, uno más de todos los bicentenarios. No se trata de eso, se trata de tener y poner foco en los pilares del bicentenario. ¿Cuáles son estos pilares? Primero, altas expectativas. Segundo, foco en los aprendizajes. Tercero, nivelación y reenseñanza. Cuatro, libertad y autonomía. Y cinco, liderazgo directivo. Estos son los cinco pilares de los liceos bicentenarios del país, y que en el fondo nosotros aquí estamos poniendo foco en dos o tres muy importantes: las altas expectativas, por un lado, el foco en los aprendizajes y la nivelación y la reenseñanza, que son factores que van directo a la sala de clase y que es allí donde se mueve, ¿no es cierto?, el desarrollo de la pedagogía y además el aprendizaje de nuestros alumnos. La matrícula que nosotros tenemos durante los últimos años: el año 2021 teníamos 226 alumnos, el año 2022 245 y el año 2023 257 alumnos. Hemos ido creciendo a razón de alrededor de un 15% anual todos los años desde el año 2021. Bueno, el equipo que suscribe el proyecto es el equipo directivo y técnico del colegio. Está incluido, por cierto, quien les habla, la directora, nuestro inspector general que se encuentra acá presente, nuestro jefe técnico, la orientadora que también está presente hoy día, la coordinadora PIE, la coordinadora CRAN, el coordinador, la coordinadora de formación ciudadana y la encargada de convivencia escolar. Este es el equipo, ¿no es cierto?, que va a desarrollar este proyecto. Nosotros partimos de un diagnóstico, el diagnóstico de las necesidades del establecimiento. A partir del análisis de las evaluaciones, tanto estandarizadas como SIMSE, VIA, PAES, evaluación docente, yo sé que son puras siglas, pero el SIMSE se entiende, ¿cierto? El DIA es el diagnóstico integral de aprendizaje que toma la agencia de calidad. La PAES es la prueba, ¿no es cierto?, de selección universitaria que se toma todos los años. La evaluación docente y los resultados de los programas bicentenarios, más las evaluaciones internas del establecimiento, tales como el FODA, ¿no es cierto?, que es fortaleza, oportunidades, amenazas y debilidades, a través del instrumento de evaluación de vasos. Nosotros tenemos un instrumento especial que aplicamos todos los años, que es cómo vemos el vaso, medio lleno, medio vacío, cómo está en los distintos aspectos, y así vamos evaluando. De término de semestre y anual,
como también de los resultados de dominio lector en primero medio. El establecimiento decide entonces poner foco en la mejora de prácticas de observación de aula con retroalimentación pedagógica, postulando a un proyecto, ¿no es cierto?, de asignación de desempeño colectivo para equipos directivos, que es ADECO. ¿Cuáles son los elementos más importantes de este convenio? El equipo directivo y técnico pedagógico presenta un convenio a la asignación de desempeño que debe suscribir con su sostenedor. Los convenios de desempeño colectivo deben generar cambios en el establecimiento. No se trata solamente de presentar un proyecto, este proyecto va y se queda allí, no, tiene que movilizar cambios. Los convenios de desempeño colectivo deben avanzar de estado inicial que nosotros informamos a otro estado más avanzado. Debe comprometer una evolución o desarrollo de la organización en alguno de estos ámbitos, o en liderazgo, o en gestión curricular, o en convivencia escolar, o en recursos, o en resultados. Deben estar desplegados en dos áreas, en la calidad de la práctica y en el despliegue de la práctica. Es decir, que haya un cambio cualitativo por un lado, pero también un cambio cuantitativo. ¿Ya? Esos son los dos parámetros. ¿Cuáles son los plazos de ejecución de este proyecto? Todo el año 2023. En estos momentos nosotros nos encontramos en la primera etapa de implementación, presentar el proyecto a la comunidad educativa, que ya está presentado a los docentes, al consejo escolar y hoy día también a ustedes. Desde el 29 de mayo al 31 de julio tenemos este plazo. Informar al convenio del consejo municipal es hasta el 30 de junio, por lo tanto, nuestros plazos están totalmente acotados. ¿Era hoy o no era? Claro. Así es que ahí está todo el programa a cumplir durante el presente año para ejecución de implementación de esta asignación de desempeño colectivo. ¿Cuál es la temática específica? Retroalimentación pedagógica mediante acompañamiento al aula. ¿Qué estamos usando de los instrumentos de gestión que existen? Estamos usando los estándares indicativos de desempeño. El estándar indicativo de desempeño 4.4, el director y el equipo técnico pedagógico. Si me presta ese, por favor, yo les traje aquí algo que ustedes pueden ir mirando. Yo se lo paso a Carlita aquí para que lo vea y después se lo puede ir corriendo para que los vean. Esos son los estándares indicativos de desempeño. Nosotros tomamos el 4.4, donde dice el director y el equipo técnico pedagógico apoyan a los docentes mediante la observación de clases y la revisión de cuadernos y otros materiales educativos con el fin de mejorar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué esperamos mejorar? La gestión de la acción pedagógica a través de lineamientos técnicos que miden el núcleo del aprendizaje, es decir, los docentes, los alumnos y los contenidos, que son los que tienen que estar al servicio, ¿no es cierto?, del desarrollo de las habilidades. ¿Qué queremos que aprendan o qué queremos que profundicen? En el aprendizaje profundo, lo dice uno de los estándares indicativos de desempeño que están allí. Gestionando los espacios y los tiempos necesarios para la reflexión, el aprendizaje entre pares y las capacitaciones de las debilidades detectadas a través, ¿no es cierto?, de este acompañamiento. ¿Qué prácticas en estos momentos tiene el establecimiento? Para desarrollar este aspecto debemos tener presente lo siguiente. Primero, altas expectativas de la comunidad escolar, que es uno de los pilares del Bicentenario. Segundo, foco en la excelencia y la innovación, que son nuestros sellos. Si nosotros no quisiéramos innovar, no estaríamos haciendo esto. Esto es parte de la innovación que los establecimientos hacen. Tercero, desarrollo profesional docente, que no solamente sea observado por el equipo directivo, sino también por sus propios pares, ¿ya? Y más capacitaciones externas. Cuarto, foco en el aprendizaje profundo. Nosotros contamos con 4 equipos de trabajo hoy día, un equipo focal de comunidades de aprendizaje, un equipo de apoyo pedagógico, el equipo de gestión, el equipo ADECO hoy día que se está formando, más las redes temáticas. Y quinto, comunidades que aprenden de sí mismas. Nosotros no tenemos que salir a buscar mucho afuera, sino que la gente que está adentro y que tenga las competencias lo puede hacer, puede desarrollar estas mismas capacidades. Bueno, también esto está vinculado con el objetivo estratégico del Plan de Mejoramiento Educativo de la SEP, que es fortalecer prácticas de liderazgo pedagógico en el equipo directivo que generen condiciones institucionales para nuevas prácticas de desarrollo profesional docente y de toda la comunidad en general. Ese es el objetivo estratégico del PME a 4 años, en la parte del liderazgo. ¿En qué se fundamenta este proyecto? Este proyecto de retroalimentación pedagógica mediante acompañamiento de aula tiene como finalidad desarrollar, ¿no es cierto?, profesionalmente a los docentes. El equipo directivo, ¿qué hace? Gestiona y lidera
que mover al equipo directivo y dinamizar, ¿no es cierto?, el aula, poner foco en los aprendizajes. Hacer una observación de aula nos entrega insumos valiosos, cuantitativos y cualitativos, que nos permiten tomar decisiones. ¿Ya? Sobre todo porque queremos construir juntos una educación de excelencia, innovadora, creativa y consciente de las nuevas formas de enseñar y aprender. Este proyecto además se vincula con el objetivo estratégico de liderazgo del PME, también potencia el aprendizaje de pares, ayuda a apoyar con capacitación y por sobre todo potenciar la reflexión de la propia práctica docente. Avances o mejoras esperables en el equipo directivo. Esperamos mejorar la gestión de la acción pedagógica, ¿ya? Para el desarrollo profesional. También el aprendizaje profundo, gestionando espacios y tiempos necesarios para la reflexión docente. Nosotros vamos a hacer que los tiempos y los espacios estén, por cierto, el personal directivo. Esperamos construir un equipo cohesionado que gestiona la teoría de acción para la mejora continua. Y sobre todo, ¿no es cierto?, llevar a cabo este estándar indicativo del 4.4, que el director y el equipo técnico, ¿no es cierto?, apoyan a los docentes mediante la observación de clases y otros materiales educativos con el fin de mejorar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. En los docentes, ¿qué esperamos mejorar? A través de la reflexión de sus propias prácticas, pretendemos que ellos identifiquen sus debilidades y fortalezas con un sentido de autocrítica positiva, sistematizar la acción de trabajo colaborativo, potenciar su reflexión, especialmente de los productos de aprendizaje, y ampliar la visión sobre la calidad de los procesos pedagógicos. ¿Ya? El estándar elegido es el número 11, aprendizaje profesional continuo, por allí está, ustedes lo pueden ver, dice, demuestra compromiso con su aprendizaje, transformando sus propias prácticas a través de la reflexión, la colaboración y la participación para la mejora de aprendizaje de los estudiantes. En el aula, ¿qué pretendemos desarrollar? Como establecimiento llegamos a la conclusión que es necesario avanzar a una observación y retroalimentación entre pares que incluya la codocencia de educadoras diferenciales del programa de integración escolar, usando un modelo más acotado de pauta de acompañamiento que ponga foco en los tres momentos de la clase. Retroalimentación pedagógica en los tres momentos de la clase. ¿Por qué se seleccionó este foco? Porque se relaciona directamente con el aprendizaje profundo. En este que este tenga significado, que sea pertinente, relevante, contextualizado a la realidad de los estudiantes. Y además que las interacciones sean de calidad. Por ejemplo, tipo de preguntas desafiantes, que potencie la comunicación tanto formal como informal entre profesor y alumno, que propicie momentos metacognitivos, por ejemplo, grupales o individuales, que fomenten discusiones reflexivas en un contexto de cordialidad y respeto, que impacten en el desarrollo de habilidades del pensamiento, especialmente aquellas de carácter superior, como análisis, evaluación, juicio de valor, ya que son muy importantes para desarrollar una clase de gran nivel. A eso pretendemos y aspiramos llegar. Bueno, nosotros elegimos como modalidad de observación, descripción con interpretación y evaluación, y en cuanto a modalidad de retroalimentación, retroalimentación descriptiva, construyendo el aprendizaje. Estas dos áreas nos van a permitir describir lo que vemos en aula, ya lo que vemos al observar la clase. No solo va a ir un directivo a observarla, sino va a ir también con un profesor, para que podamos observar pares. Porque nosotros desde el año 2021 ya tenemos observación de aula del equipo directivo. Entonces ahora tenemos que avanzar un paso más y llegar hasta la observación entre pares. Bueno, en un mensaje, creo que esto es muy importante, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. ¿Ya? Eso es muy importante, es necesario que podamos, ¿no es cierto?, ser capaces de proyectarnos y avanzar. Y sobre todo, la educación es la herramienta más poderosa que puedo usar para cambiar el mundo, no existe otra. Creo que la educación jamás es un gasto, la educación siempre será una inversión. Muchas gracias por su atención. Eso es, no sé si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta. Directora, muchas gracias. Impecable su presentación, felicitaciones a usted y a su equipo. Por supuesto que voy a ofrecerle la palabra a nuestras concejales y concejales. Alec, lo de la pantalla no se ve nada. Hay que ver cómo podemos mejorar eso, porque sí, te escuchó perfecto en el audio, salí y vi afuera,
Había que subirle un poquito el micrófono a la directora nomás, pero está bien. Pero esto no se ve, ¿ya? Pero bueno, pero le escuchaban a la directora, las personas que están conectadas, darles, por supuesto, un abrazo y un saludo. Hay algunas personas que ya no están en nuestra comuna, pero están conectadas viendo qué es lo que sucede. Les agradezco porque les interesa nuestra comuna, así que eso, le ofrezco la palabra a concejales y concejales para consulta, sugerencia. Directora, asiento. Gracias. Señorita Gris, don Pedro, después. Gracias, señor presidente. Primero que todo, saludar a los presentes. Un gusto tener acá a mis ex profesores y a nuestra directora, ¿cierto? Que estoy segura que están siempre buscando una mejora continua. Y qué mejor ejemplo que esto, que tiene que ver con el ejercicio del rol de ustedes y con el ejercicio del resto de los docentes de nuestro único liceo, ¿cierto?, de la comuna, Liceo Bicentenario Arturo Prat Chacón, donde me enorgullece mucho decir que tuve mi formación de educación media, y siempre he creído que tenemos muy buenos docentes. Entonces, estas instancias de análisis sobre las prácticas, sobre cómo estamos educando, cómo se están generando las relaciones dentro del aula, son de crecimiento, tanto para ustedes como profesionales, como directivos, como también para nuestros alumnos. Me parecía muy interesante. Yo recuerdo que tiempo atrás, mis hijos estudian en San Nicolás, nosotros vivíamos allá, ellos siguen allá estudiando, y en algún minuto se prohibieron las pruebas de selección múltiple, porque solo se pidieron preguntas de desarrollo, justamente porque más que el niño se aprenda de memoria la historia de Chile o la etapa, ¿cierto?, que se está estudiando, queremos que el niño tenga una capacidad de juicio, de análisis crítico de lo que se está enseñando. Entonces, los felicito, me alegra mucho, y aprovecho que ustedes están acá. Yo destaqué en el plan anual de educación los logros de ustedes académicos, principalmente en la prueba de selección, y además destaqué también el programa que lleva a cabo la orientadora de seguimiento de los chicos que siguen en educación superior de nuestro establecimiento, porque sabemos que nuestras familias son vulnerables y muchas veces nuestros niños necesitan un poco más de apoyo, incluso cuando ya no están con nosotros. Entonces aprovecho la instancia de agradecerles el cariño, porque muchas veces nosotros trabajamos y se nos paga un sueldo. Y decimos, bueno, uno trabaja porque tiene que vivir y qué sé yo. Pero cuando uno hace un poquito más de lo que se le exige y además a eso le pone cariño y corazón, eso tiene resultado. Así que yo nada más que les agradezco y espero que sigan trabajando, porque como decía la señora Marisol, la educación nunca va a ser un gasto, es una inversión. Y yo creo firmemente en eso, que nosotros como municipio no podemos escatimar en gastos para fortalecer, así como decimos que queremos fortalecer la educación, tenemos que hacerlo en acciones. En acciones tanto económicas como también en los instrumentos que se generan para generar los lineamientos de los planes que tengamos anuales. Vi en el plan de educación que hace muchos años se viene copiando y pegando que el liceo necesita que se cierren sus pasillos, que el liceo necesita un espacio para hacer educación física techado. Y esas cosas lamentablemente no están dentro de las prioridades de inversión en los presupuestos municipales. Entonces, también una invitación a ser coherentes cuando decimos que queremos la educación de nuestra comuna, para ver los lineamientos que se generan en instrumentos que dicen cómo tenemos que actuar y que nos norman, nos deberían normar. Eso, muchas gracias. Gracias. Don Pedro Gutiérrez. Muchas gracias, estimado presidente. Buenas tardes a la señora directora, a los profesores que se encuentran acá en la sala. Bueno, primero señalar, digamos, que la educación siempre será una mejora continua, ¿no es cierto? Siempre hay que estar retroalimentando, el profesor nunca termina de aprender y tampoco de, digamos, tiene que... Él personalmente también tiene una mejora continua porque la educación, todo va cambiando, sobre todo en los tiempos que estamos, donde, digamos, lo como se enseñaba años atrás, ahora totalmente distinto. Entonces, yo encuentro que me encantó su presentación, la encuentro muy acotada. Lo que sí me gustaría saber, cuando usted habla de la evaluación, ¿cierto? Dice que va a haber una medición, sí, cualitativa y
Cuantitativa. Cuantitativa y cualitativa. Sí. Entonces me gustaría, ¿de qué forma, cómo el día de mañana nosotros decimos vamos a ver esta evaluación cualitativa, cómo fue los logros y los cuantitativa? Yo sé que eso está basado más en temas de numéricos, en datos. Sí. Me gustaría preguntarle eso. La cualitativa nace de los datos, porque cuando nosotros tenemos y analizamos los datos y lo hacemos en conjunto y reflexionamos sobre eso, llegamos a conclusiones cualitativas. Es decir, ya, qué debemos mejorar, dónde debemos proyectarnos, dónde tenemos que poner el foco, etcétera. Esos son los parámetros que nosotros tenemos. Ahora, tenemos resultados de evaluación docente, que es importante también avanzar en eso, por eso el desarrollo profesional docente es tan importante. Y también tenemos resultados de nuestros alumnos que tenemos que mejorar. Nosotros, por ejemplo, es cierto lo que decía la concejala Grit, que en realidad nosotros tuvimos un muy buen resultado el año pasado en la PAES. Y nosotros pretendemos volver a repetir, incluso aumentar, ojalá pudiéramos hacerlo, aumentar este año, porque los números del año pasado fueron tan altos, que cuesta mantenerlos y cuesta nosotros avanzar. Sin embargo, pretendemos seguir haciéndolo, seguir incentivando eso. Pero ahí tenemos 4 años para nosotros trabajar con los chicos. En cambio, en segundo medio nos cuesta mucho el tema del CIMSE, porque llegan a primero medio los alumnos con un rezago bastante importante pedagógico. Nosotros en estos momentos estamos trabajando un plan de dominio lector en primero medio. Y las razones por las cuales hemos hecho eso es porque vienen con un bajo desarrollo en ese nivel. Si no tenemos una buena lectura, mucho menos tendremos una buena comprensión de la lectura. Y por lo tanto es imposible el buen aprendizaje si no está eso primero. Entonces ponemos foco en eso. Tenemos personas de apoyo pedagógico que van a aula, hacen codocencia para nivelar rezagos, como también lo hace el programa de integración escolar. Entonces, queremos poner el foco en la sala, pero que también nuestras prácticas como directivos sean lo suficientemente potentes para que los profesores también se sientan, ¿no es cierto?, alineados con eso, apoyados y respaldados en ese desarrollo profesional. Ya, súper. También, bueno, quisiera también destacar, digamos, los logros académicos que tuvieron especialmente este año. Yo sé que, como decía usted, es difícil mantenerlo, pero yo creo que cuando nosotros nos hemos percatado, digamos, del énfasis que usted le ha puesto desde que es directora, nosotros hemos, y la verdad es que estamos contentos. Yo sé que hay muchas falencias en el tema de infraestructura, pero sin duda igual se le han dado, digamos, ustedes han logrado, digamos, vencer esas barreras y están logrando, digamos, los objetivos en los cuales se han planteado. Y también destacar, me acuerdo que muy claramente cuando usted vino para acá y que tenía como sueño, digamos, de establecer una nueva carrera funcionaria, que nos contaba las limitaciones que tenía. Y la verdad es que afortunadamente esto dio su fruto, y la verdad es que eso también habla muy bien del trabajo que se está realizando en el liceo. Así que felicitaciones para todo el equipo de trabajo. Sí, todos ellos son parte de nuestro equipo, un gran equipo que tiene el liceo. Nuestra orientadora tiene un montón de programas que ella lleva. En la mañana hicimos consejo escolar. Aquí está nuestra directora comunal de educación, que ya estuvo presente en nuestro consejo. La verdad es que son muchas las acciones que hacemos, pero no todas las conocen, porque lamentablemente el establecimiento trabaja hacia adentro en la política, digamos, de desarrollar educación. Pero si ustedes quisieran, les podemos informar las veces que ustedes necesiten saber de nuestros proyectos, de nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos. Ahí debajo de la presentación están todos los proyectos que se trabajaron el año pasado, y yo no los quise poner porque era mucho, pero sí hemos trabajado mucho en ese aspecto, no solamente en la parte de pedagógica, sino también en los proyectos externos, recursos externos que no solamente tienen que salir del Departamento de Educación. Nosotros también el año pasado postulamos a 4 proyectos, los 4 proyectos los obtuvimos. Y esos 4 proyectos suman en total alrededor de 40 millones de pesos. Que eso no lo entrega el Departamento de Educación, sino que nosotros buscamos redes externas que nos permitan apoyar nuestros procesos pedagógicos. Muchas gracias. Sí, señora Carla. Sí, bueno, lo dijeron todos mis colegas, pero felicitaciones por la excelente presentación. Primero saludarlo a cada uno de ustedes, a la directora, a los profesores, y felicitaciones por la excelente presentación que ustedes hicieron, ¿cierto? Que esto es de todo un equipo, directora, ¿cierto? Tiene un excelente equipo.
agradecimiento a nosotros, por los niños, por todo lo que ustedes están haciendo, una excelente labor, y por la vocación de servicio que tiene cada uno de ustedes hacia nuestros niños. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Don Carlos Imeri, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero que todo, saludar a los presentes y a los que están en la casa viéndonos igual. Solamente me tomo la palabra, señor presidente, para agradecer y felicitar a la directora con su equipo de trabajo, el señor Mendoza, la orientadora, la señora Marine, bueno, y todos los demás que no están presentes acá, pero que han hecho un lindo trabajo y por lo mismo, y fue una de las cosas que de traer a mi hija acá para poder dar confianza a la gente de lo mismo del tema que estamos tocando, que es la educación, y es mejorarla. Entonces hay que partir por casa, y esa fue una de mis señales que le di al alcalde para que viera que estábamos todos en la misma. Y solamente, como le digo, directora, felicitarlo a través de usted en su próxima reunión, a los profesores, a todo su equipo que la acompaña, porque concuerdo con usted que la educación, como siempre le digo, es el capital más importante de una nación, de un pueblo, de una comuna. Es la única forma de poder salir de la pobreza y mejorar la calidad cultural de cada zona. Así que muchas gracias, directora, y la felicito. Y a usted y a todo su equipo. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Don Pedro Parra. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, colegas. Buenas tardes, señor presidente, administradora, señora secretaria, profesores presentes. Para mí es un gusto tener acá algunos profesores que me hicieron clases, ¿cierto? Como decía Grit, a lo mejor ellos no pensaban que iba a llegar tan lejos, pero acá están. No, felicitarla por su presentación, directora, ¿cierto? Yo creo que vamos en un buen camino en el tema de la educación. Hay que innovar, hay que buscar nuevos métodos para enseñarle a los estudiantes, a nuestros estudiantes, ¿cierto? Está la tecnología, tenemos todo en nuestra mano. No, y felicitarlo también a su equipo, como decían nuestros colegas. Conozco la calidad de profesores que hay, tuve la fortuna de que me hicieron clases. Nada, pues como decía delante nuestro alcalde y usted, bro, directora, no es solo, es una inversión el tema de la educación y los niños, porque como decía Carlito, es la única herramienta que tenemos para salir de la pobreza. Así que los felicito por su trabajo que están haciendo y nada, seguir poniéndole el hombro nada más, directora, porque sé lo que están haciendo. Tengo compañeros que trabajan ahí, amigos, estudiando, entonces ya me comentan que están funcionando bien. Así que eso, felicidades para todos ustedes. Muchas gracias, concejal. Señora Petro. Bueno, primero que todo, saludar al alcalde, administradora, secretaria municipal, a mis colegas. Directora del DAEM, la directora del liceo, señorita Marisol, don... Siempre se me olvida su nombre. No, allá. Don Guillermo. Don Guillermo. Don Guillermo. Y la señorita María Inés. No, Ale ya lo había saludado, de forma personal. Así que, bueno, primero que todo, siempre es lindo y es bueno hacer una retroalimentación. Y me parece genial, digamos, que ustedes puedan usar este proyecto para eso. La verdad que el retroalimentarse hace que nosotros obviamente vamos mejorando como personas, vamos mejorando como educadores, vamos mejorando también como una sociedad civil. Así que a llevar con éxito nada más este proyecto, por el bien de nuestra comuna, por el bien de nuestros alumnos, de nuestros hijos, digamos, de todos nuestros vecinos, y felicitar por el gran trabajo que ustedes hacen. Yo también creo que usted, Cita Marisol, en conjunto con todo su equipo, le ha dado una visión también diferente, digamos, al liceo,
Y eso se agradece y se ve también desde afuera. Y en esto quiero también tomar un poco de las palabras de la concejala, en el sentido que seamos consecuentes con el tema, no tan solo retroalimentarnos, no tan solo también exigir buenos promedios, buenas notas, éxito en eso, sino que también poder dar a la comunidad escolar en general, a todos ustedes, un ambiente más acogedor. En el tema de mantener todo eso cerrado, de tener un lindo gimnasio, que no lo tenemos en el liceo y faltan tantas cosas. Yo sé que de a poco, creo yo, y no tengo duda de eso, que es el trabajo también que nuestro alcalde hace, de poder ir mejorando la infraestructura en el liceo y en el resto también de todos los otros colegios. Así que felicitaciones nada más y me alegro mucho por este gran proyecto y que sea un éxito para ustedes y para toda la comunidad. Muchas gracias. Muy agradecido. Antes que se vaya, directora, por favor, si le pudiera pasar el micrófono a la directora del DAN, que le voy a ofrecer la palabra para cerrar la exposición de nuestra directora. Señora Isabel. Sí. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí. Ya. Bueno, saludar a todos y cada uno de ustedes. A nuestro alcalde, concejales, concejalas. Para mí es muy grato trabajar con el liceo. De verdad, hoy día yo estuve en el consejo escolar, en el segundo del año, y se ve que hay un equipo que se ha ido afiatando cada vez más. Tiene cada uno sus roles muy claros, una presentación muy buena. Ustedes vieron la de la señora Marisol. Yo vi la de cada uno de los integrantes cada uno de los que integra los departamentos de convivencia escolar, orientación, etcétera, ¿para qué los vamos a nombrar todos? Entonces se ve que hay un grado de compromiso notorio. Y también tuvimos la oportunidad de ver los primeros ensayos de la PAES de este año, los dos primeros ensayos que tienden al alta. Estamos esperanzados, hemos ido trabajando, especialmente bien comunicados con la señora Marisol, lo que nos ha permitido también dejar un poquito los primeros abril, 15 de mayo, hasta ahí más o menos yo atendía toda la mañana mucho público, mucha gente, todos los días. Y lamentablemente esto lo hemos sabido trabajar, lo hemos sabido llevar y ya eso no pasa. No pasa porque tenemos que hacer entender a nuestros apoderados que los colegios tienen sus protocolos y esos protocolos hay que cumplirlos. Ni, me van a disculpar que ni yo como jefa de edad le puedo decir a la señora Marisol, haga esto, ni el señor alcalde, ni el Seremi, porque primero están los protocolos del colegio. Lamentablemente tenemos una niña que se fue del colegio porque dio su traslado, una niña que teníamos bastante dificultades en convivencia y pidió su traslado, ahora volvió, estuvo como dos semanas fuera, si no me equivoco, volvió a pedir matrícula. Por unanimidad el consejo dijo que no, nunca el liceo había sido amenazado por un estudiante, primera vez que una profesora se ve amenazada dentro de esto. Entonces, eso no lo podemos permitir. Cuando yo iniciamos el año, le dije, señora Marisol, por favor, haga cumplir los protocolos del colegio, va a ser la única forma que nosotros también mejoremos la convivencia, la disciplina. Y también a los profesores, hagamos valer nuestro respeto, merecemos respeto. Entonces, yo creo que esto sirvió también para el resto de los niños que estaban ahí un poquito alterados en la convivencia. Yo espero seguir trabajando codo a codo con el liceo y poder seguir mejorando también el séptimo y el octavo, que las pruebas de inicio del año escolar no son muy buenas, las de diagnóstico nos muestran, o al menos este año mostraron una gran falencia en lo que es lectura. Y si no tenemos lectura, es difícil que avancemos en otras áreas. Así que también estamos nosotros trabajando al interior de los colegios. Yo quiero que ustedes sepan, hoy día el equipo
El equipo técnico está, ya estuvo en un colegio y revisó todo, todo lo que puede venir a revisarnos del ministerio, como una supervisión, la hicimos nosotros primero. ¿Para qué? No con el fin de sancionar a nuestros colegas, sino de apoyar y de mejorar. Cuando nosotros como Departamento de Educación encontramos falencias, las podemos mejorar. Pero cuando viene una supervisión, ahí nos pasa nomás la cuenta de lo que estamos haciendo mal. Esa es la finalidad de que estemos hoy día en terreno. Hoy día están en Glorias Navales, seguramente van a terminar mañana. Entonces se hace una revisión muy profunda de todo lo que tiene que tener el colegio al día de hoy. Y que no siempre se da. Yo sé que nos va a costar. En la mañana conversábamos de su ADECO, que es el acompañamiento al habla, lo que nosotros tenemos proyectado para empezar el segundo semestre con el resto de las escuelas como departamento. Pero ellos nos llevan la delantera porque ya lo están haciendo a nivel interno. Así que eso, yo estoy contenta con lo que se ve en el liceo, lo que hemos avanzado en este año, sobre todo en convivencia, porque empezamos muy, muy complicado. Tuvimos un primer año medio, la señora Marisol me contaba que nunca había tenido niños tan disruptivos como los que llegaron este año. ¿Y lo hemos sabido manejar? Sí, se ha sabido manejar apropiadamente, se han aplicado los protocolos, se han aplicado los reglamentos, que es lo que importa, porque al final de cuentas eso es lo importante. Cuando nosotros damos señales claras de cumplimiento de la normativa, las cosas resultan bien. Pero si nosotros vamos y decimos, no, es que, mire, ¿sabe qué? Vamos a cumplir, pero no cumplimos, el alumno dice, no pasa nada. O sea, lo importante es que sí pase, que sí haya una consecuencia de la conducta negativa, para que así, ¿no es cierto?, después no puedan decir, no, es que en el liceo no se cumple el reglamento. Sí, se cumple el reglamento, se cita al apoderado, se cita al estudiante, se hace un seguimiento de su conducta, se le lleva una bitácora, se cumplen todos los protocolos, se hacen todos los esfuerzos para que ellos, ¿no es cierto?, entren en el buen camino, pero cuando ya se hace realmente imposible, nosotros tenemos que aplicar la norma porque ya está fuera de nuestras posibilidades controlar aquello. Y eso fue lo que pasó con la estudiante, que el Consejo de Profesores por unanimidad rechazó el retorno de esta estudiante, ya que hoy día el liceo está súper tranquilo y esperamos que así continúe el segundo semestre. Ok. Bueno, me hubiese gustado que le daba la palabra a don Guillermo, a la señorita Inés. Les pido una próxima, porque no es la primera vez que lo vamos a tener. Solo decirles gracias por el trabajo que están realizando. Solo decirles que yo soy parte de la educación de esta comuna, porque no había séptimo ni octavo en mi comuna. Llegué hasta sexto básico en la escuela de Panque. Y ahí tuve que irme a la ciudad de Chillán. Pero estoy tremendamente claro. Yo, si hay algo que le debo a la educación de mi comuna, es lo que yo hoy día soy. Yo no lo adquirí en la enseñanza media. Lo adquirí con mis profesores de enseñanza básica. Estoy contento y feliz por ser producto de la educación pública. Y la educación pública de mi comuna, con ese esfuerzo y sacrificio que hacían clases nuestros profesores, de ir a hacer clases y viajar a caballo a nuestra escuela. De esos tiempos estoy hablando. Y a mí no se me ha olvidado. Cuando yo fui la primera vez alcalde, y las personas que nos están viendo saben lo que estoy diciendo. Yo no solamente hablo, sino que hago las cosas. Construí multicacha en la gran mayoría de las escuelas. Eso no se ha vuelto a repetir. En el liceo se hizo un proyecto, en eso están. Es un proyecto de 295 millones, cambio de ventana, puerta, tema calefacción. Entonces, son hechos y no son palabras. Estoy preocupado porque tenemos que tener el gimnasio del colegio. No se lo presenté. En palabras se lo dije al ministro, pero no, es un proyecto que tenemos que hacerlo nosotros. Y por eso no se lo pedí al ministro, porque es un gimnasio que necesitamos. Cuando estamos trabajando en el estadio municipal, que ese estadio municipal le va a servir a los alumnos del liceo para las clases de educación física, es porque mi preocupación también está ahí. Y vamos a seguir. Yo no tengo ninguna duda de que el liceo que tenemos es lejos de los buenos liceos que tenemos en la región. ¿Cómo di la pelea?
la primera vez, especialmente con la Comuna de San Nicolás, porque la Comuna de San Nicolás nos tenía ahora último 150 alumnos de nuestra comuna, porque di el paso de poder tener una DAEM para poder que dirigiéramos la educación y que pudiéramos sacar lo que hoy día tenemos adelante. Es por eso, porque estoy claro que una inversión en educación no es un gasto. Y si no tengo mayores recursos, porque necesitamos, por ejemplo, para hacer proyectos, necesito plata para contratar, para hacer diseño. No los tengo. Entonces, algunas veces nos atrasamos, pero no es porque no esté preocupado. Mi preocupación va a ser siempre, créanmelo, porque no es que esté convencido. Ustedes lo han dicho, lo dijo la directora, lo dice Carlos, lo dicen todos nuestros concejales, que ¿cómo salimos de la pobreza de esta comuna? Démela cualquiera, yo le digo, la única receta que existe es con la educación. ¿Cómo cambiamos esta mentalidad de lo que hoy día nosotros tenemos? Es con la educación. Y nosotros vemos a nuestros jóvenes que han llegado, profesionales, que son producto de ustedes. ¿Cuántos tenemos hoy día en la comuna? Por Dios, ahí tenemos uno que está a cargo de la construcción del estadio. Dos ingenieros, Claudio Parra y Juan Domínguez, parece que es el otro el nombre. Dos. Entonces, eso es tener, porque hemos tenido una tremenda educación en nuestra comuna. Nosotros estamos al debe, sin duda. Si no reponer glorias navales. Mira, yo dejé el proyecto hecho para remodelar completo glorias navales. Pagado. Costó ese proyecto 18 millones de pesos. Pagamos 15 millones, quedamos debiendo 3 millones. Y no, se terminó. Entonces, yo, por lo menos mi compromiso va a estar, directora, se lo dije desde el primer minuto. Cuando yo llegué, la directora ya estaba, había sido nombrada, no fue nombrada. Pero yo la he respaldado y la voy a seguir respaldando porque creo, y a ella y a su equipo. Porque ella no hace sola, como este alcalde, no hace las cosas solo, la hace con sus concejales y con todos los profesionales. Y por Dios, ¿qué le ha costado? Solo le recuerdo que el año pasado, no se fue, cuando ella quería que se usara un uniforme. Bueno, llegaron apoderados, pues, a hablar conmigo, a desfilar, muchas cosas. Así como dice la directora, a mí también me llega. ¿Cuál es la respuesta? Vaya donde la directora. La jefa y dueña de casa es la directora del liceo y su equipo, y tiene nombre y apellido. ¿Alguna vez, directora, le he llamado yo para decirle, mire, esta apoderada vino a hablar conmigo y tiene que hacer lo contrario? Directora, nunca, porque eso es una falta de respeto. Yo no lo he hecho con ningún director, porque creo que hay que tener confianza, porque son tremendos profesionales los que tenemos. Así que mis sinceras felicitaciones, gracias por esto, sigan adelante, cuente con todo nuestro respaldo, no solamente este alcalde, sino que todo este consejo la vamos a apoyar y los vamos a apoyar, y directora del DAEM igual. Vamos, creo que tenemos que sacar la educación, y ese fue nuestro compromiso, directora, usted conmigo y yo con usted. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego, señor. Estamos en horario de incidentes y está don Pedro Gutiérrez. Tiene la palabra don Pedro. Muchas gracias, estimado presidente. Nuevamente quiero saludar a todos los que nos encontramos acá en este salón del Consejo Municipal, saludar a nuestros vecinos, que nos están viendo a través de... ¿Ahí sí? No soy bueno para el micrófono, para eso. Ah. Bueno, dentro de mis incidentes, estimado presidente, me gustaría solicitarle
donde se pudiera extraer un informe de la Contraloría General de la República, que yo tuve acceso, lo estuve leyendo, que es referente a una auditoría que se hizo a la entrega de agua de bebida, la que la entrega a los camiones aljibes, ¿ya? En este informe señala, digamos, varias anomalías que nosotros como Consejo siempre las hemos sostenido acá, que dice referente, por ejemplo, a la cantidad de agua que se entrega por vecino, que no hay claridad, digamos, cuántos litros se le entregan. La verdad es que muchas veces se firman. No, si no lo firman. Esta documentación. Le hacen la firma, que es peor. Y no queda respaldado, entonces a mí me gustaría tener ese informe de tal manera que nosotros lo podamos compartir acá y contarle a la gente que es beneficiada con este programa, digamos, de abastecimiento de agua potable, que es muy numerosa acá en nuestra comuna, para que todos ellos puedan saber la importancia o el costo que significa para el Estado y para el municipio la entrega del agua. Entonces me gustaría, pedirle a nuestra administradora si nos puede, digamos, documentar o imprimir este documento. Sí, es de todas las comunas, pero a nosotros nos interesa, la tenemos, ¿eh? En el fondo lo que nos interesa es saber de qué manera se entrega y cuáles son las dificultades que hay. Como segundo... Hay una cosita, por favor, si me puede ver, le voy a ocupar un minuto. Le sugiero, concejal, y le sugiero a los concejales que podamos hacer una reunión extraordinaria para este efecto, porque es largo el informe. Segundo, porque podemos invitar a la delegada del Bailitata, quien tiene la responsabilidad y bajo ese mando está por el tema del Ministerio del Interior. Entonces, podemos también pedirle al encargado regional, que tiene esto a cargo, y nuestro encargado de emergencia, es decir, todos los que involucrados, para que veamos el informe, efectivamente con Ningüe, y pueda tener usted y tener nosotros, porque yo no la tengo, yo recién la acabo de ver que la administradora me dice está, pero yo prefiero que lo veamos y podamos preguntar y discutir, porque la verdad que es un temazo, un tremendo drama que hay eso en Chile. Esto yo se lo he dicho en reiteradas ocasiones, eso se convirtió en un negocio. Y ellos tomaron la decisión ahora, estos días, de no entregar agua. Entonces, yo le estoy preguntando, porque eso no es una decisión de ellos. El tema es que ellos tienen un contrato, si no podrán entrar en el camión, tendrán que tener una camioneta 4x4 y ir a dejarle agua a la gente, pero eso no es mi problema, ¿se da cuenta? Es decir, nosotros estamos haciendo esa denuncia porque yo no puedo como alcalde aceptar que me diga si están pagados. Es mucha plata, son 380, no sé cuántos millones se pagan en la comuna con respecto al transporte del tema del agua, más lo que paga la comuna. Disculpe, concejal. Gracias, estimado presidente. Como segundo punto, quisiera... Es como para saber, estimado presidente, me gustaría saber si ya se realizó la prórroga, digamos, de la empresa contratista que está ejecutando la construcción de algunos pozos, en este caso de Pangue, de Reloca, y también que iba a construir el pozo del estadio municipal. Recordar que el contrato, ¿no es cierto?, de adjudicación vencía el 4 de junio, creo. Me gustaría saber qué ha pasado con eso, si ya se le prorrogó o en qué proceso está. Como punto número 3, me gustaría señalar, ¿no es cierto?, indicar que el municipio tiene varias propiedades, ¿no es cierto? Podemos mencionar Hualte, podemos mencionar Collanco, podemos mencionar, ¿no es cierto?, a donde está emplazada acá la Villa La Palmera, atrás, que también es un terreno municipal. Pero también la municipalidad posee otro terreno que está ubicado en Pichimávida, que es un terreno que fue donado por la señora Marta Bobadilla hace años atrás, que en paz descanse, ¿no es cierto? Y que es un terreno que es aproximadamente de hectárea y media, 2 hectáreas. Este predio, digamos,
estaba muy bien cerrado, con un cerco perimetral, ¿no es cierto?, y con un pozo, pero al pasar uno por ahí ve que este cerco se lo están llevando. Se lo robaron. Entonces a mí me gustaría saber, o sea, que lo comentemos acá, ¿qué podemos hacer con ese terreno? Porque es un terreno que está muy alejado de acá, un terreno que ahora está inserto en un predio forestal, como consejo, no sé, podemos ir a verlo un día, dejarle la inquietud a nuestro presidente para ver qué podemos hacer con ese terreno, no sé si rematarlo, no sé, de tal manera que, porque es un bien municipal que en el fondo no tiene ninguna utilidad. Por último, dentro de su presentación, estimado presidente, me gustó, bueno, de todas las cosas que usted está solicitando para la comuna, pero hay algo que me llamó mucho la atención y que uno lo ve en otros lugares, en otras comunas, que es referente al transporte rural. Me gustó mucho esa iniciativa porque usted sabe que estamos en una comuna donde estamos, gran cantidad de nuestros habitantes son adultos mayores, sectores muy retirados, en la cual si contáramos, digamos, con un transporte uno o dos días a la semana, para ellos sería muy beneficioso para que ellos puedan venir a hacer sus trámites, puedan venir a... Eso permitiría planificar mejor el tema de su asistencia, digamos, al tema de salud. Entonces, a mí me parece una muy linda iniciativa que ojalá se pueda concretar porque... Realmente, digamos, se necesita, porque muchas veces estas personas, adultos mayores, tienen que venir acá a la comuna y la verdad es que hoy en día les sale carísimo porque tienen que pagar vehículos, digamos, y la verdad es que es bastante caro. Entonces, encuentro una iniciativa muy buena, ojalá que resulte. Eso, estimado presidente, muchas gracias por gracias este espacio. Gracias a usted, concejal. No voy a ocuparle minutos, solo decirle que al ministro se lo manifesté, que hay una gran cantidad de plata que gasta el Estado en Transantiago y también en la ciudad de Concepción, en el tema del metro y todo lo que tiene, y resulta que en comunas, pobre con la nuestra, porque ustedes saben que existe la tarjeta, ¿no es cierto?, de los adultos mayores, y aquí los adultos mayores, ¿dónde la usan? Entonces, le dijimos al Estado, entreguenos los recursos a la municipalidad, pues nosotros contratamos. Pero coloquemos y emparejemos la cancha. Si no estamos pidiendo nada, queridos concejales, por favor, no se queden ustedes callados, y algunas veces sea un gobierno u otro, pero esta cosa no ha habido nada para las comunas como la nuestra, nada. Y la plata que se gastan, es decir, ¿de dónde? Santiago de Chile, ¿y nosotros qué quedamos? Entonces, es toda la razón. Por favor, colabórenme, ayúdenme, hablen con sus parlamentarios de cualquiera. Esto es un tema transversal en la comuna de Ningüe. Necesitamos ayuda, necesitamos plata. Pero no, le digo, están todas las comunas, casi la gran mayoría. Son muy pocas donde está, pero hay. Y yo me sorprendí la primera vez que hablé con el ministro y el alcalde acá me dijo, no, sí, nosotros tenemos 4 recorridos. Y el otro, y por eso lo tienen. Que independiente la tenía perdida y la reclamó y la estableció. Pero nosotros no tenemos. Don Carlos Ismeri. Gracias, señor presidente. Bueno, la hora de incidente mío es... Bueno, son hartos puntos, pero voy a tratar de resumir. Y primero que todo, agradecer a la municipalidad por el apoyo al incendio del otro día de la familia. Como siempre, la municipalidad poniéndose ahí el hombro, todos los trabajadores, los funcionarios, el alcalde, están todos ahí. Y en esos momentos dolorosos donde hay que estar, de eso se trata el servicio público. Y la otra es, señor alcalde, la petición de los caminos que, como usted bien lo ha dicho, están súper malos, hicimos un recorrido, pero yo lo voy a apoyar a usted con una carta en la oficina de parte enviada a la empresa encargada, porque ya como de repente, para que no vean que... Entonces yo lo voy a apoyar en eso con una cartita. Y el último punto, bueno, lo quiero felicitar por su trabajo, que en Santiago siempre es productivo, y
lo bueno que es para pedir para los demás. Entonces, deja demostrado de lo que se trata el servicio público, ayudar a los demás. Pues entonces, no quería dejarlo pasar, señor alcalde, que esas vueltas a Santiago siempre traen algo productivo, y agradecérselo, que toda ayuda que venga, aunque sean esos 14 millones que le dieron así de repente, los de educación, igual sirven. Así que agradecido, señor alcalde, apoyando a la comunidad, y los demás se lo daré por interno a la administradora. Los otros incidentes que tengo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Muy amable. La señorita Iriquiña. Gracias, señor presidente. Saludar nuevamente a todos los presentes y a la gente que nos está viendo por redes sociales. Y partir comentándole, alcalde, que usted dice que la gente opine, pero lamentablemente la plataforma por la cual se transmite el consejo no permite generar comentarios. Así que, no sé, lo hemos sugerido que los consejos estén en algún link directo de la página municipal, porque también cuesta mucho encontrarlos. Y lo otro, si es posible, que la plataforma a la cual se transmita permita que la gente vaya opinando sobre el desarrollo. Yo creo que los comentarios, como usted decía, con respeto siempre son bien recibidos, con altura de miras para ir cada uno mejorando lo que esté a su alcance. Quiero partir destacando, don Luis, el operativo el fin de semana en el área de salud. Sabemos que tenemos grandes problemas ahí, que siempre la gente quiere más de nosotros, siempre necesita una hora médico, siempre hay muchos problemas de salud, sobre todo en este tiempo, y creo que fue un programa muy asertivo, y además destacar que, aparte de la buena idea, que haya sido mayoritariamente sin costos, porque yo sé que la mayoría o la totalidad de los profesionales que atendieron no tuvo costo para nuestro municipio, lo hicieron de forma voluntaria. Eso, destacarlo, concejal, disculpe, sin ningún costo, sí. Ningún, ni técnico, ni conductores, nadie. Solo se le canceló a la personal de aseo. Todos los demás, cero costo para el municipio. Así que gracias por destacar eso, concejal. Don Luis, hay una ley, no está acá Esteban, pero es la 21.364, que es la que establece el Sistema Nacional de Prevención de Respuesta ante Desastre. Ya esta ley es del 7 de agosto del 2021, o sea, van a ser casi 2 años desde que se promulgó. Y esta ley habla de algo que en la mañana escuchaba hablar al gobernador, que me pareció súper certero, que es cómo descentralizamos la respuesta ante una emergencia. Y él comentaba que vivió la misma situación que nosotros, con un ministro designado, ¿cierto?, por el presidente en terreno. Sin embargo, él consideraba que habían formas tal vez más oportunas de generar respuesta ante la necesidad. Y bueno, esta ley viene también a pedirnos un poco a nosotros como municipios que comencemos a tener un ordenamiento dentro de nuestras comunas. Y yo la verdad es que, don Luis, como presidenta de la Comisión de Seguridad, le pido por favor que le demos una vuelta y que veamos cómo podemos implementar lo que alcancemos a hacer. Bueno, algunas de las cosas que proponen el artículo 26 bis es la unidad de gestión de riesgo de desastre. Esa unidad tiene que elaborar dos planes, uno de riesgo de desastre y otro de emergencia, que nosotros no tenemos. Entonces, yo sé y recuerdo que incluso acá en algún minuto se nos señaló esto en consejo a todos nosotros. Y lo otro es la formación de la unidad, o sea, viene a crear la unidad a proposición del alcalde y con aprobación del consejo en su artículo 26 ter, que además puede proveer el cargo de encargado de la unidad, ¿cierto? Para dar tal vez un cuerpo y una estructura a una situación que nos ha afectado bastante. O sea, nosotros salimos de los incendios y no pensamos que nos íbamos a quemar, nos pillaron completamente desprevenidos. Y ahora, nuevamente, vemos la situación que han vivido varias comunas de la región y nosotros también deberíamos estar preparados. Yo miraba el estero Carrera, está lleno de pasto, Luis. O sea, gracias a Dios, nosotros no tenemos ríos que vengan directo desde la cordillera, porque si no hubiésemos estado en la misma situación que muchas comunas que lamentamos tremendamente. Entonces llamo a que trabajemos de forma preventiva ante los desastres y las emergencias, por favor, que nos reunamos y que también esto sea un tema prioritario para evitar desgracia. Reitero lo que ya varios han dicho y es respecto al mal estado de los caminos, ¿cierto? Hay muchos vecinos que me han hablado por la situación del camino, principalmente de Rincón, que yo entiendo que es concesionado, que tenemos que ver con la empresa, ¿cierto?, que está a cargo de la situación y que me imagino que ya el municipio está al tanto y seguramente ha hecho los trámites.
pero reforzar eso, porque lamentablemente nuestros vecinos se movilizan algunos todos los días y sufren sus vehículos, gente modesta que le cuesta mucho mejorar el estado de sus vehículos o adquirirlos para que se destrocen con el estado de nuestros caminos. También quiero señalar que le comenté a la secretaria que el Consejo tiene un ordenamiento interno que lo norma el reglamento. Y el reglamento establece una cantidad de tiempo prudente previo al Consejo para que se nos entreguen las materias del Consejo. A mí, en lo personal, me gusta estudiar todo lo que vamos a conversar acá previo a que estemos acá. Entonces, hay parte de las materias que no están llegando por correo y que yo insisto que si alguien va a venir acá al Consejo, nosotros tenemos que tener la información previamente para estudiarla, para ver si generamos dudas, consultas, apreciaciones respecto a los temas o queremos informarnos aún más respecto a alguna situación. Sí, la secretaria está tomando nota y eso hay que implementarlo, por favor, secretaria. Muchas gracias. Discúlpeme, señora Petrona, usted estaba en segundo lugar. Si tiene a bien, le ofrezco la palabra. A ver, ahí. Gracias, alcalde, sí. Mi apuro era personal. Se agradece. Bueno, saludar a quienes nos están mirando a través de las redes sociales y a todos los acá presentes que ya habíamos, de alguna u otra forma, nos habíamos saludado. No quiero dejar pasar el tema del agua, porque justamente he tenido llamados de familias que están un poco preocupadas porque se les ha dado a conocer, extraoficialmente, entiendo yo, que se va a empezar a cortar el suministro de la entrega de agua. Yo sé que nosotros como municipio no tenemos nada que ver. Yo consulté ayer, se dio una posibilidad de hablar, de conversar con alguien y me dice que efectivamente están como pensando hacer eso. Entonces, yo creo que para poder tener una buena respuesta, digamos, a nuestros vecinos, darle tranquilidad también a aquellos que no tienen pozo y que son los que están más asustados con este tema. Invito a, como bien decía usted delante, no sé si una reunión extraordinaria, pero yo creo que una reunión de comisión sería como también suficiente como para poder tocar este tema y llamar a la delegación, que vengan los encargados y poder discutir este tema entre todos, porque a todos de alguna u otra forma nos están preguntando, nos están solicitando información y así tendríamos el tema más certero. Así que yo creo que ahí, no sé, bueno, ahí tendría que ser infraestructura seguramente, ¿quién podría también citar? Concejal, prefiero lo que le planteé, ¿ya? Le pido disculpas que sea una reunión extraordinaria porque así esta reunión extraordinaria la hacemos la vía que estamos, una, uh-huh. Y segundo, la podemos hacer extensiva, porque incluido este alcalde, no tenía conocimiento del informe de Contraloría, que lo pidió el concejal, claro. Y segundo, porque esto que usted me acaba de decir, que estaban pensando, tampoco. Yo no quisiera pensar, porque aquí yo vuelvo atrás, aquí sí. Hay una responsabilidad del Estado de Chile, el Estado de Chile, quiero que entienda, sí. No se preocupó nada de nuestra comuna. Es decir, por eso que yo le he dicho al Estado de Chile, no al gobierno, hoy día está un gobierno de turno, pero al que esté, haga sí. Pozos profundos y entreguenlo las aguas, porque esa es la responsabilidad del Estado de Chile. Educación, salud, el agua, que es el vital elemento, no pare. Es decir, un día ellos lo propusieron, el Estado de Chile, cualquiera hubiese sido el gobierno, y ahora no, ni siquiera lo quiero pensar. Sí. Porque yo vengo de los años donde yo iba a la calle, yo no tengo ningún problema de ir a la calle a decirle que pare el asunto. No, sí. No. El agua tiene que seguir siendo entregada para nuestros vecinos, y eso ténganlo claro. Completamente de acuerdo, alcalde. Y el tema también está en que no sea tan burocrático el tema de financiamiento, porque acá se presenta un proyecto de pozo profundo, pero toda la vuelta que tiene que dar al final terminamos, son 3-4 años, entonces es mucho lo que la gente va a seguir esperando y se sigue gastando esa plata que al final no siempre es bien atendido con el servicio que uno quisiera.
Solicito, alcalde, la posibilidad de poder dar apoyo al equipo de futsal y de fútbol de femenino. Todos sabemos acá, cierto, que van a competir el primer lugar regional. Y la verdad es que la inquietud de las mamás específicamente está en que primero no constan con el equipo correspondiente. Yo tengo entendido y me decían, no sé si usted lo puede aclarar en realidad, que a los chicos de Talhuán se les compró zapatillas de futsal, tengo entendido, a través de una publicación que yo hice que causó un poco de revuelo ahí, pero no era esa la idea, sino que la idea era poder que alguien ofreciera, digamos, ayudarla. Pero lo ideal es que fuese para todos, porque al fin y al cabo son cuántos, son chicos de la Escuela de Glorias Navales, de la Escuela de San José, de la Escuela de Manzanar, El Rincón y Talhuán. Entonces, para que todos estén jugando en la misma condición. Y lo otro es que ellos están preocupados porque su final regional es el día 28 de julio en Chillán, tengo entendido, y ahora ellos salen de vacaciones. Y si bien es cierto, cuando están en clase algo digamos estrenan, pero ahora se van a quedar casi un mes sin entrenamiento, sin nada, y ellos quieren lograr, obviamente, y su sueño es poder llegar a la nacional en Arica o no sé dónde va a ser en el norte, y para eso necesitan de nuestro apoyo, necesitan del apoyo del municipio. Yo vi publicaciones que el municipio subió hace un tiempo atrás cuando ellos salieron ganadores provincial, y la verdad es que así como nosotros podemos decir, oye, aquí estamos con las ganadoras, también podamos decir, pucha, estamos apoyando para que estos puedan tener todas las facilidades para poder salir adelante y tengamos por primera vez, yo de verdad que me emociona mucho, imagínense que sea, no sé, nacional. Sabemos que la competencia es dura, pero eso no quiere decir que no se le haga empeño como lo están haciendo. Así que ojalá que pueda haber ahí algún apoyo, presidente. También me ha llamado la atención, nosotros cuando sufrimos el tema de los incendios, tuvimos mucho apoyo de muchos municipios. Dentro de eso, hoy día, por ejemplo, San Nicolás está muy afectado con la tragedia que ha pasado este fin de semana, porque realmente esto ha sido una tragedia. Y no he visto de parte del municipio alguna campaña solidaria llamando a la comunidad a aportar para poder ayudar. Yo sé que usted tiene un equipo de trabajo en Dideco y en general en todo el municipio. ¿Qué pasa con eso? ¿Vamos a ayudar? Bueno, está de más decir, ¿cierto?, que San Nicolás a nosotros nos prestó apoyo en albergue, nos prestó apoyo en recibir alimentos, distribuirlos. Vino el alcalde acá, estuvo con nosotros. Y yo no he visto de parte de nosotros, de acá, del municipio o de la comuna en sí, como la misma retribución. Quizá usted a lo mejor lo ha hecho de forma personal o como alcalde. Pero lo bonito sería que pudiéramos involucrarnos todos en esto, hacer una campaña, tenemos gente, hay gente, hay equipo, hay de todo como para poder hacer algo ahora ya y poder ir en ayuda de toda esta gente. Tanto el incendio como el agua y todo lo que se venga es complejo y amerita, digamos, el apoyo entre todos. Quiero agradecer el trabajo de la administradora que con don Nelson, señorita Soledad, él está bastante tranquilo y agradecido porque de a poco se va solucionando el tema del techo que ellos quieren con el zinc y más ahora que van a ayudar también con el cierre perimetral porque claramente asusta, digamos, un poco también cómo se vaya a presentar la final. Y usted ha estado bastante en contacto con él, así que yo agradezco esa atención que también en algún momento solicité. Y quiero agradecer también el trabajo, principalmente lo dejo casi para el final, del encargado de emergencia. Termino porque igual se contempló el rato. Sí, don José. Molina. Sí, y todo el equipo que estuvo de alguna u otra forma o a quien él solicitó apoyo, porque de verdad que estuvieron todo el fin de semana muy preocupados. Gracias a Dios no tuvimos ningún percance al respecto. Todos fueron cosas, así como bien dice usted, pequeñas que muchas veces los pueden solucionar los mismos dueños de casa, pero en general no tuvimos grandes dramas. Así que felicitar el trabajo de ellos, de don Libe también que estuvo acompañándolo y de otro señor que estuvo en terreno con ellos. Gracias, okay. Presidente. Bueno, yo le
quiero dar las gracias a ellos, porque ¿cuántos trabajamos en el municipio? ¿Cuántos en un momento dado estuvieron disponibles para el incendio, para la catástrofe y ahora igual? Entonces, hacerle un llamado a nuestra gente. Algunas veces no hay que llamarlo, hay que ofrecerse para hacer la pega. ¿Ya? Yo estuve todo el fin de semana desplegadito en terreno y sé lo que hicieron cada uno. Y también sé la responsabilidad que tiene José. Estuvimos reuniones en la mañana y estoy pensando, porque el que tiene la responsabilidad primero es don Urbano Molina. Don Urbano, él pidió permiso, no estuvo el fin de semana, y asume el segundo, que es don José Molina, que lo toma con la misma responsabilidad que Urbano, cual decirle que Urbano estuvo todo el tema del incendio junto con todo el equipo, incluido también don José Molina. Estamos pensando en un tercero, porque todos en un momento dado algún problema puede tener, pero hay que haber, ya tenemos que hacer un relevo en la gente, especialmente de emergencia, ¿ya? Los caminos están dado cuenta desde el primer día. Yo comunicación directa con el Ministerio de Obras Públicas, el camino que no está entregado y que es responsabilidad exclusiva, discúlpenme concejales que vienen posteriormente, exclusiva del Ministerio de Obras Públicas, el camino que va al agua fría. Ese camino nosotros no tenemos responsabilidad, por favor entiéndanlo, queridas vecinas y vecinos, el día que nos entreguen, entonces si se hace tira, la responsabilidad de tránsito, de arreglo, es de Obras Públicas, que es una administración directa, ¿ya? Nosotros lo único que hemos hecho es poder pedirle a los vecinos que nos regalen para enanchar el camino, eso. Así que no se preocupen, no hay plata mal gastada, lo tiene que solucionar el Estado de Chile. Esa es una. La segunda, de los demás caminos, también directo, conversé con Obras Públicas, el puente que sí nosotros nos corresponde, el de Santa Rosa, que se tapó con rama. Lo mismo pasó con el puente de la alcantarilla de los Burritos. Y los caminos están en pésimo estado, están ya hoy día pero si sigue lloviendo no van a poder entrar la máquina porque solo es hacer barro, no se puede hacer absolutamente nada más. Entonces la Global tiene tremendamente claro el tema. Nosotros hoy día, me mandó recién en hora de la tarde don José, algunos caminos que a nosotros nos corresponde, ya fuimos en auxilio y arreglarlo. Ya estamos acondicionando incluso los camiones tolva, porque nosotros somos una de las pocas comunas que nosotros al momento de tirar ripio lo tiramos de inmediato y directo. No usamos la retro, pero para eso vamos a tener que hacer un arreglo, que ayer lo vimos y me lo sugirió el concejal Parra, y hay que colocarle un arreglo a los tolva. Y nosotros vamos a tirar, porque estamos tirando el material, no sé si se han dado cuenta ustedes, pero se tira completo. Resulta, ¿dónde necesitamos el material? Son en las pistas que se ocupan, y en lo del medio prácticamente se pierde. Entonces nosotros vamos a hacer eso, es una inversión administradora, no nos queda otra alternativa que hay que hacer un arreglo a los tolvas para poder solucionar ese tema y ocupar de mejor forma el material. Pero los caminos están en eso, ya estamos trabajando en eso. Mi concejal, sí, estoy consciente, pero no me pida. Estamos a 48 horas, yo no puedo reaccionar sobre la misma. Tengo que ver primero lo que está haciendo el gobierno con las comunas, que es un desastre, y yo tengo que ver dónde, por supuesto que lo hicimos en forma personal, por teléfono, algunos alcaldes, pero ahí vamos a ver, nosotros vamos a ponernos a en eso, pero primero tengo que ver qué es lo que realmente necesita. No puedo hacer. Si uno quisiera y hubiese tirado algo sobre las redes sociales el fin de semana, no es lo más correcto. Yo, a lo mejor, por favor, y no es responderle a la concejal, por favor, entiéndanlo. Yo soy un poco más lento por los años que tengo. Yo me voy a la segura. No actúo con algunas veces con lo que a lo mejor ustedes, que son jóvenes, actúan. Yo me quedo ahí, miro, observo, planifico para poder hacer las cosas. Ya, así que les pido las disculpas, porfa, que no han dado, pero yo estoy consciente de que tenemos que ir en ayuda, y de hecho me llamaron para ofrecerme a mí ayuda, pero le pedí que no teníamos, que estábamos, le he dicho la verdad, si nosotros no aparecemos en la lista de las comunas que han tenido problemas, no me puedo poner en la lista, ¿se dan cuenta? Me llamaron alcaldes para ofrecerme ayuda. Pero no, hay otras comunas que en este minuto están sufriendo y que nosotros sí vamos a tener que ayudar, no solamente a San Nicolás, a Trehuáculo y a mí también, que han sufrido. Pero ahí vamos a ver en qué podemos ayudar. Pero tenemos que ser claros,
de hablar con los alcaldes, que ellos más saben, y me diga, esto es lo que necesito. Y estamos a tiempo. La ayuda la podemos implementar durante la semana, los próximos días. Sí, Dios me da. Ya, eso es uno. Lo otro, el apoyo deportivo, concejal, yo lo he dado siempre. El tema está que me llamó la profesora y directora de Talagüena y me pidió la ayuda. Entonces, si yo tampoco puedo, en un momento dado, si no se me informa, no se me pide, yo no puedo. Ahora, le recuerdo que hace el año 2011, nosotros participamos con la Escuela de Talagüena en el fútbol femenino y llegamos a competir en Concepción, yo las acompañé y fuimos regional. Y no pudimos competir a Nacional porque algo pasó y no nos dieron la oportunidad. Nosotros no es primera vez. Nosotros ya sabemos lo que es el fútbol femenino y ahí se está trabajando en varios clubes que tienen entre esos Juventus. Y con esto vamos a colaborar de todas maneras. Nos interesa, pero si ya sabemos que existen, vamos a reunirnos. Si ellos no han venido a pedirnos la colaboración para poderles ofrecer la zapatilla disponible absoluta para comprárselas a todas. Pero solo nos pidieron la Escuela de Talagüena. Los otros dijeron que ya la tenían, que ya habían comprado, que alguien les había colaborado y las tenía. Entonces, pero ahora tenemos que seguramente necesitar equipo y lo vamos a hacer. Eso. Don Pedro Antonio Parra Montesino. Gracias, señor presidente. Bueno, también parto destacando, como la gran mayoría de mis colegas, sobre el operativo el fin de semana, don Luis, el cual también puedo decir que fue gratuito. Fue una gran ayuda para nuestros vecinos. Tuve ese día en terreno, ¿cierto? Y los vecinos, así como iban llegando a sus casas, me iban comentando que fue un operativo bien productivo. Hubo harta gente profesional, lo cual no tuvo ningún costo para ninguno de nuestros vecinos. Eso se destaca, don Luis. Y también felicitar al doctor que vino, bueno, y a todos los doctores que vinieron en realidad a este operativo, a nuestra comuna, que fue muy satisfactorio para nuestros vecinos. Así que parto con eso, dando esas gracias. Y también me quiero unir al tema del agua potable que se está entregando. Muchos vecinos me llaman que una semana se le entrega agua, que otra semana no, que pasan dos semanas que no se le entrega el agua. Entonces creo que hay que hacer una reunión. Muchas veces se juega con la dignidad de nuestros vecinos, se juega con algo que es tan delicado como no tener agua, ¿cierto? Porque hay gente que no tiene este aparatito que se llama teléfono para llamar. Hay mucha gente del campo que todavía no lo sabe manejar, pero como siempre ando en terreno, me manifiestan que no muchas veces se le entrega agua. Entonces hay que ver eso, y muchas veces ahí se falsifica la firma de los vecinos de la empresa del agua. Eso lo he visto en varios lugares. Bueno, este fin de semana y los días que estuvimos ausentes ante el consejo, estuve saliendo a terreno, como la gran mayoría de ustedes, ¿cierto? Preocupado por nuestros vecinos, principalmente viendo el tema de los caminos, el agua, lluvia, cómo canalizarla hacia la orilla, ¿cierto? También el tema de los socavón en el camino a Quirao, que está un poco complicado. Lo vimos con el alcalde, ¿cierto? Y también los muchachos de emergencia, don José Manuel en este caso, y don Lidia, que andaban en el terreno. Vecinos, a veces comunicarle igual que las cosas no se pueden hacer al tiro de inmediato. Hay otras cosas más urgentes por mejorar. No quiero decir que tampoco sea importante el tema del socavón y los caminos, ¿cierto? Pero está canalizado, se habló con el equipo de emergencia, se habló con el alcalde y esperamos solucionarlo pronto esto. Como también el tema del río de Santa Rosa abajo, ¿cierto?, que estaba tapado. El camino allá de los burritos, que también está tapado por el tema de ramas. Muchas veces nosotros no, como ciudadanos, no prestamos mucha colaboración en el sentido de no limpiar los canales, no tomar una palita, como decía el alcalde, desviar el agua. Yo recuerdo que eso lo hacía desde pequeño con mi papá. Desviar el agua, arreglar los caminos, ¿cierto? En la mañana me encuentro con un vecino ahí, don Ñacho, más conocido como el Guasito Diablo, estaba limpiando esa alcantarilla que siempre lo hacíamos con mi papá, y me detuve un poco a conversar con él para
para felicitarlo, porque en el fondo también nosotros teníamos que poner un poco en nuestra parte. Así que feliz también por aquellos vecinos que todavía no han perdido eso de ser parte de la comuna, no que todo se le haga rápido, sino que también hay que poner de nuestra mano. Bueno, también estuve en Peñaflor, en la celebración del Día del Papá, ¿cierto? Me invitó la agrupación de adultos mayores allá. Quiero dar las gracias por el agradecimiento y la invitación, ¿cierto? Agradecido de eso, como también del Club de Guaso de Hualte, comandado por don Richard Fernández, que también ayer lo invitó a una celebración del Día del Papá. Nada, pues feliz de que esto se siga haciendo, que no tan solo se vea como la mamá como algo importante, sino que también los papás hay que considerarlos, son tan fundamentales como la mamá. Así que solo eso, mi incidente, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. No, igual felicitar, vimos juntos a un joven en Santa Rosa, jovencito, no tenía más de 16, 17 años, y andaba con una pala. Y lo felicité y me dijo que andaba sacando la canalizar las aguas porque él veía que se cortaba el camino por, mira, no más de 17 años. Eso, sí, eso todavía, habla bien. Todavía queda gente. Que hace eso. Sí, súper bien. Señora Carla Sepúlveda, tiene la palabra. Bueno, saludar al presidente, no lo saludé de antes, yo no sé si se escucha, a los colegas, concejales, aquí al asesor jurídico, a nuestro informático. Bueno, mi primer punto es Comisión Salud. Entre la tabla de Comisión Salud tenía cómo afrontar, digamos, los virus estacionales como la influenza, el virus sincicial y el COVID-19. Yo no sé, señor alcalde, si ahora doy a conocer o no la Comisión de Salud, porque se ha hecho extenso, y no sé si mis colegas me van a escuchar, pero bueno, voy a tratar de hacerlo en 7 minutos. Les voy a entregar luego... ¿Cómo? Sí, ¿esto se va a hacer como en tabla o lo doy a conocer ahora? No sé, digamos ustedes. ¿Sí? Ya. Para la Comisión de Salud. Ya. Pero lo vemos ahí con la secretaría. Ya lo voy a hacer muy, muy rápido. Bueno, esto nosotros todos sabemos que tenemos una secretaria, que es la señorita Beatriz. La señorita Beatriz Rivero, que yo no sé si ustedes sabían que ella no hace el acta de repente, ¿cierto? Voy a conocer quiénes estuvieron en la comisión. De los concejales estuvieron... don Pedro Parra, y quien les habla, los otros concejales lamentablemente no pudieron asistir. También estuvo la Seremía de Salud, la señora Jimena Salinas, la jefa de gabinete, la señora Carmen Navarrete. Estuvo el director del CEFAN, el señor Mauricio Cariaga, administradora municipal, señorita María Soledad Ruiz, secretaria municipal, señorita Arlet Vera, encargado de finanzas, don Juan Rodríguez, encargado de vacunación, la señora Patricia Pérez, coordinadora de urgencia rural, también estuvo presente, quien no tiene el nombre acá escrito, pero también estuvo presente ella. Bueno, aquí se dio a conocer una amplia exposición del señor Cariaga referente a todos estos virus, ¿cierto?, de estacionales, pero dio a conocer todos los logros que se obtuvieron en el año 2022 basada en la cuenta pública de usted del 2022, que fue lograda casi en su totalidad. Hablando de la invitación de la Seremi, ¿cierto? Bueno, también le doy respuesta a la señora Petrona. Ella estuvo muy contenta y agradecida de ser invitada para conocer las inquietudes y avances del CEFAN. Seremi fijó una reunión para 2 semanas más, concejala, porque usted tenía deseo de verla también, así que fijó una reunión para 2 semanas más para poder conversar con ella.
El día sábado la Seremi de Salud visitó el Cefán de Ningüe, encontrándose en una atención solidaria realizada por el alcalde de la comuna, don Luis, en el Departamento de Salud el día 24 de junio, que fue de las 9 a las 14 horas, donde se contó con 10 especialistas, kinesiólogo, odontólogo, matrona, médico, lo que fue todo un éxito. Y felicito también, pues, señor alcalde, porque la gente estaba muy contenta, ¿no? Agradeció, incluso me agradeció a mí por ser de Comisión Salud. Yo no tenía mucho que ver, usted fue el que hizo el asunto, pero siempre hemos tenido los deseos de hacer operativo. Este no era un operativo, esto fue otro tipo de... Claro. Voy a dar a conocer lo que nos dice acá la señora Patricia López, una de las personas que estuvieron integrando la Comisión de Salud. Ella expresa que está realizando dos campañas vacunatorias en simultáneo. Pero la gente no se atreve a vacunarse con el virus y la influenza. Lamentablemente la negativa de la gente ha hecho que todas las vacunas se estén retrasando un poco, porque el vacunarse, digamos, por la influenza y también vacunarse con el COVID no hace mal, está bien, la gente se asusta. Lo ideal es que se vacunen con esas dos vacunas para no retrasarnos en el vacunatorio, ¿cierto? Por lo tanto, nos falta completar el 100%, pero ha ido bien, ha venido gente de afuera incluso a vacunarse, y ha estado todo muy bien con la vacuna, pero sí, ojalá se pongan las dos vacunas de un viaje, no les va a pasar nada a los vecinos, para que no se asusten, ¿cierto? Ya, la señorita Gisela Torres, ¿cierto? Da a conocer que el protocolo a seguir en caso de no existir médico disponible en el momento, también el protocolo se tiene que seguir. Ellos no pueden hacer mucho, pero también dan a conocer que hay falta de sensibilidad en los vecinos, falta de empatía un poquitito por algunas personas que a la hora de solicitar atención se molestan un poquitito, pero hasta el momento no han sufrido agresiones físicas. También tenemos que ser empáticos entre, claro, el Cefán y también los vecinos. También tenemos que poner los vecinos de nuestra parte, porque, bueno, ellos no pueden solucionar el tema de repente de que no haya médico. Y lamentablemente los médicos por la parte monetaria de repente se nos van y tenemos ese problema que la gente de repente al tratarlos mal, ellos también tienen su... se sienten y de repente nos abandonan, ¿cierto? Así que tenemos que ser empáticos entre las dos partes, los vecinos y los médicos. Don Roberto Jara nos dice que a pesar de la dotación médica que existe en el Cefán, no es suficiente las horas para atender a todas las personas. Por lo que existe una desconformidad de los usuarios. Además, se cuenta con una situación que es recurrente en cuanto a que hay usuarios que acuden varias veces a la semana para obtener horas médicas, quitando la posibilidad a personas que realmente lo necesitan y como Cefán no se les pueda negar la atención. Y finalmente la Seremi de Salud señala sentirse conforme con lo expuesto por los funcionarios de salud, además que ella conoce el modo de trabajar de la señora Patricia López, ya que la conoce por años. Porque ella es enfermera y ella trabajó como enfermera 30 años. Trabajó también en el Servicio de Salud mucho tiempo y tiene mucho conocimiento de la parte pública. Y está consciente de que todos los funcionarios dan lo mejor de sí para que todos los programas y los proyectos se realicen de la mejor forma posible y en beneficio de los usuarios. Felicita la gran labor y el trabajo realizado a diario por cada uno de los funcionarios de salud. Bueno, y doy los agradecimientos a la Seremi, sobre todo por la disposición que ella tuvo de estar acá. Porque, bueno, aparte de todo, me dijo que le tenía mucho cariño a Ningüe, parece que todas las autoridades le tienen cariño a Ningüe, yo no sé quién aquí habla con las autoridades, me imagino que el señor alcalde. Así que contamos con todo su apoyo, ¿cierto? Y eso sería mi Comisión Salud, que le voy a entregar a cada uno de ustedes el acta. Bueno, otra de las cosas, siento profundamente lo que le sucedió
no, al joven, a un joven que tuvo un accidente aquí con otra persona que lo atacó, ¿cierto? Esto nunca había sucedido en Ningüe, fue muy, no sé, fue pésimo para la comuna porque nunca había sucedido esto de las pistolas, y todo esto se supo, ¿cierto? Se le agradece a los carabineros el apoyo, también lo siento por ellos, y también a seguridad, que me imagino que ahí estuvo siempre, la municipalidad estuvo siempre atenta a todo lo que sucedió. También lamento lo sucedido con la vecina Miriam Jaque, la nenita, a quien se le quemó su casa, y prontamente la voy a ir a ver, no la he ido a ver, dándole todo el apoyo a ella. Y también, alcalde, con toda humildad le pido que el consejo sea un poquito más accesible a la comunidad, porque me lo solicitan, que por favor lo quieren ver lo que usted dice, lo que nosotros damos a conocer. Y en cuanto al agua, ya se habló del tema y eso sería mi... Ya, gracias, concejal. Lo último solamente para terminar, ya que tocó el tema del incidente del fin de semana, públicamente, bueno, detalles no lo voy a dar a conocer porque está en una investigación en curso, pero solo decirle que Carabinero efectivamente hizo dos disparos al aire, que fue lo que los vecinos se alteró. El tema de los niños de la familia no está en nada, porque fue fuera de la casa, los niños no... seguramente saben, pero no están en el tema, por eso de inmediato en la noche nosotros no, yo me acerqué en la persona a la Carabinero para saber el detalle, es un tema que está en investigación. Lo siento por todo el incidente que hubo, lo que produjo para la comuna, es decir, salir a Ningüe, que hay un tema que hubieron disparos, que está, por supuesto que estuvieron involucrados nuestros carabineros, pero nuestros carabineros lo único que hicieron fue ayudar y que no hubiera más problemas de los que hubieron ese día. Así que, bueno, decirles que yo igual sé cada de los detalles, pero no está un tema de la municipalidad, ni de este alcalde, ni ustedes como autoridades. Hay un tema ahí netamente judicial y seguirá su curso. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Nos vemos en el próximo consejo, el primero del mes de julio.